profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Jesús, me era necesario.
dejado tu palabra. Entonces, Señor, el misterio de la séptima trompeta, temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temen a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este grandioso día que Dios nos ha dado, por la vida, por la esencia de vida que nos ha dado todos los días. Y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado de continuar con este compañerismo. Esto es a través de la lectura de este glorioso mensaje que tú nos diste, Señor, en el trayecto de cada uno, de cada vida de vosotros, Señor. Tú nos encontraste, Señor, y tú nos
conociste antes de la fundación del mundo para que vengamos en la cena, y Señor, y te damos gracias por habernos enviado, Señor, en este último tiempo, y todo estaba sellado, oh Padre amado, en estos 6000 años, Señor, así como tú dijiste en Daniel. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, eso fue allá en el Antiguo Testamento, todo estaba sellado. Pero también aquí en Apocalipsis 17, cuando ya estamos en el Nuevo Testamento, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado por predicar este mensaje del reino. Entonces, cuando él miró y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces vemos que en el Antiguo y el Nuevo Testamento todo estaba cerrado, Padre. Pero tú enviaste un mensaje glorioso, un profeta mensajero gentil en este último tiempo, con un mensaje de la hora, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas, oh Padre amado. Y concluye con Apocalipsis 22, 10, cuando dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Oh, qué glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos has mandado a vivir. Padre, en esta tarde queremos continuar con este compañerismo contigo, Padre. Es a través de la lectura de estos mensajes gloriosos que tú enviaste al profeta. El profeta se fue, pero ha dejado el alimento espiritual para vuestro alma, Padre amado. Te lo pedimos, úngenos, guíanos, Señor, para que esta lectura sea comprensible, Señor, y a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, y que tú seas el invitado principal en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Bálsamo en Galaad. Este mensaje está predicado en Cheveling, Tennessee, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos del 41 al 50. Dice así, párrafo 41. Ahora, si usted no cree en estas cosas, ¿cómo puede unirse a una iglesia y tener estas cosas? Usted ha nacido por medio del Espíritu de Dios, entonces la vida que está en la vid está en el pámpano, y usted traerá el fruto de su presencia dentro de usted. Oremos. Amado Dios, traemos ante ti en esta noche, en la audiencia visible e invisible, a todos aquellos que están buscando la vida eterna, a todos aquellos que quieren ser llenos con tu bálsamo. Hay bálsamo en Galaad para el alma enferma, también hay un médico para sanar. ¿Y por qué, Señor, es que la iglesia es tan pecaminosa? ¿Por qué no pueden creer? Nosotros sabemos que la incredulidad es pecado. Y es el único pecado que existe. El que no cree ya ha sido condenado. Y ellos hacen lo malo, porque ellos son incrédulos. Si ellos fueran creyentes, dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, o si bebieren cosa mortífera no les dará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios, concédenos que cada persona, sin importar qué tanto ¿a qué condición hayamos caído, Señor? Si el nuevo nacimiento es como el nacimiento natural, a mí no me importa, Señor, que si tengo que ser un rechazado, si tengo que ser llamado a un santo rodador o cualquier tipo de nombre vulgar que el diablo le ha dado a la iglesia. Ser llamado cualquier cosa, solamente dame la vida eterna. Permíteme tener a Cristo dentro de mi corazón. Déjame tener el bálsamo de Galaad, porque yo le amo. Da a cada uno de los que están deseando este gratuitamente, Señor, en esta noche de tu gracia. Los presentamos delante de ti como trofeos del mensaje. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Párrafo 42. Para todos ustedes escuchando por la radio que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, yo les aconsejaría que en este momento ustedes se aparten y vayan a algún lugar y le pidan a Dios que los llene con su Espíritu Santo. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, esa es una doctrina muy dura para un bautista. Yo pensaba que uno recibe el Espíritu Santo cuando creía. Pablo dijo en Hechos 19 a los bautistas de allá, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Ven?
Alguien me dijo, no hace mucho, dijo, hermano Branham, ¿sabía usted que Dios le dio a Abraham tomó sus pecados y le fue contado como justicia, porque él le creyó al Señor? Eso era todo lo que él tenía que hacer, era creer. Le dije, eso es correcto, pero él le dio el sello de la circuncisión como una confirmación de que él había aceptado su fe. Párrafo 43. Y si Dios nunca le ha dado a usted el Espíritu Santo, sin embargo, usted reclama ser un creyente y nunca ha recibido el Espíritu Santo y no ha pasado de muerte a vida, entonces Dios aún no ha confirmado su fe. ¿Ve? Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Recíbanlo, amigos. A ustedes, audiencia visible aquí en esta noche, tan pronto como se acabe la línea de oración, quiero que tome a uno de estos finos predicadores aquí. Ustedes acepten a Cristo como su Salvador y hablen con uno de ellos. Únase a sus iglesias, vaya y hágase parte de una iglesia en algún lugar, de la denominación de usted que usted quiera. Eso depende de usted, siempre y cuando usted haya nacido de nuevo y esté lleno con Espíritu Santo. Usted será de provecho para cualquier iglesia. Si usted ha recibido a Cristo de esa manera, Dios le bendiga. Párrafo 44. Ahora nosotros vamos a llamar a la línea de oración, siendo que ya es un poco tarde en esta noche. Pensé que haría esto. En la línea de oración de esta noche, que solamente llamaría a algunos cuantos, a los que nosotros llamamos una línea de bíblica, donde veremos si el Espíritu Santo nos hablará y ver lo que Él hará. Yo no digo que Él lo hará, pero si es su voluntad y si obra las mismas cosas de las que he predicado de cuando Dios y yo lo llamo, y no quiero ser sacrílego cuando digo que la inoculación fue cuando Él vertió de su Espíritu Santo en su Hijo Jesús. Y Él fue y mostró este tipo de señales. Le dijo a Pedro quién era Él y continuó y discernió los pensamientos de su mente y le dio y le dijo a la mujer, y esa era la señal del Mesías. ¿Por qué no fue Él y se lo mostró a un gentil? Ni siquiera lo hizo una sola vez en la Biblia, porque los gentiles no estaban esperando su venida. Ahora, los gentiles han predicado el Evangelio por 2000 años. Ahora nosotros estamos esperando su venida. Dios no puede ser infinito y hacer excepción de personas y darles a ellos esa señal y no darnosla a nosotros. Él prometió que lo haría. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Por supuesto que lo hizo. Muy bien, nosotros hablaremos más sobre ello mañana por la noche porque se está haciendo tarde. Párrafo 45. ¿Quién las repartió tú? Ah, del 1 al 100. Mi hijo entregó las tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y están enfermos? Levanten su mano. Bien, observen cómo se manifestará el Espíritu Santo. Ahora nosotros vamos a llamar. Nosotros nos aseguramos de que las tarjetas sean traídas al frente y que se ore. Si nosotros no terminamos en esta noche, lo haremos mañana por la noche. Vamos a empezar por alguna parte de esta línea de oración y llamaremos a unas cuantas personas de las 100 tarjetas de oración que fueron repartidas. La tarjeta de oración, veamos, llamemos las últimas 20, eso sería de la 80 al 100, de la A. Y los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Esto está volteado al revés. En lugar de empezar con las primeras, vamos a empezar por las últimas y así seguiremos hasta terminar. Quizás esta noche o terminaremos mañana en la noche con las tarjetas de oración. Párrafo 46. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 80? A 80. Levante su mano. ¿Es usted la persona? Se pondría de pie, vaya allá, por favor, algunos de ustedes a ayudar. 80, 81. ¿Quién tiene la tarjeta 81? Por favor, levante su mano, si puede. 81, 82. Muy bien, la dama, justo aquí, 83. Arriba en el balcón, 83. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 83? ¿Podría levantar su mano? Puede que sea alguien que sea sordo, no puede oír. Vean sus tarjetas de oración. Cada uno vea su tarjeta de oración. Tarjeta de oración número 83. Vean la tarjeta de oración de su vecino. Quizás ellos están inválidos. Veamos algunos catres y camillas.
Alguien, revise estas tarjetas de oración. Quizás ellos no se pueden levantar ni levantar sus manos. 83. Muy bien, quizás ellos salieron. Si ellos así lo han hecho, ellos pueden volver a venir y tomar su lugar. 84. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 84? La dama que va por allá. Levante su mano cuando le llame. 85. Muy bien, 86, 87, 88. ¿Veo la tarjeta 88? Tarjeta de oración 88, 89, 90, 91, 91, 92, 93, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Vi la número 100. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 100? Muy bien, ahí viene desde allá atrás. Ahora, mientras estás, nosotros vamos a retenerlos por unos cuantos minutos. Luego vamos a empezar de la otra manera. Párrafo 47. Ahora, me gustaría preguntar esto mientras estamos esperando por unos cuantos minutos y los mujeres están preparando a la gente para traerlos a la plataforma. Quiero toda su atención. Quiero que los que están en la radio, creo que en estos momentos ya salimos del aire. Muy bien, yo también les iba a dar a ellos algo, pero ahora, ustedes que están aquí, ahora, no se estén moviendo, manténganse muy quietos, no se muevan, sean muy reverentes. ¿Por cuántos en este edificio saben que yo no los conozco? Levanten sus manos. ¿Cuántos en esta línea de oración saben que yo no lo conozco? Levanten su mano. ¿Todos los que están en la línea de oración? ¿Cuántos están enfermos y no tienen una tarjeta de oración y sin embargo ustedes están esperando que Dios les sane? Levanten su mano. Quiero ver, ¿sin tarjeta de oración? Hay cientos. Muy bien, quiero que hagan esto. Mientras están poniendo en la línea a la gente, ahora mismo quiero que miren hacia acá, hacia mí y escuchen muy atentamente. Ahora, he predicado por mucho tiempo. Hay bálsamo en Galaad. ¿Cuántos saben que el bálsamo de Galaad que Dios puso ahí es el Espíritu Santo? Pues si el Espíritu Santo en la primera persona le hizo actuar de tal manera que él podía, por medio del Espíritu Santo, podía discernir los pensamientos del pueblo y hablarle al pueblo, y así hará él de nuevo la misma cosa si él nos ha inoculado. ¿Es eso correcto? Si la misma vida está en nosotros, dijo Jesús, las obras que yo hago vosotros también las haréis. Dijo él eso, entonces su palabra debe de ser verdad. Párrafo 48. Entonces, para los ministros y para la gente allá afuera, escuchen esto ahora, ustedes que no tienen una tarjeta de oración, para ustedes no, la tarjeta de oración no tiene nada que ver con ello. Ahora vean, déjenmelo, les platico una pequeña historia. Una vez Jesús venía cruzando por un mar tempestuoso y había una pequeña mujer, veamos, ella tenía un flujo de sangre. Y digamos que ella no tenía una tarjeta de oración, así que ella no podía pasar con la multitud. Pero de alguna manera ella se abrió camino hasta que ella dijo en su corazón. Ahora escuchen atentamente. Ella dijo en su corazón, si yo tan solo toco el borde del manto de ese hombre, seré sana. ¿Alguna vez han leído esa historia? Levanten su mano. Muy bien. Y ella dijo, yo creo que él es el Mesías de la cual se habló. Él es ese profeta de Galilea. Párrafo 49. Una mañana cuando la multitud se había reunido a la ribera, todos le estaban tocando y decían, hola Rabí, ¿cómo está usted, doctor, profeta de Galilea? Y otros estaban parados diciendo, oye tú que levantas al muerto, nosotros tenemos todo un cementerio lleno por acá, ven a levantar a unos acá. Tú que trajiste a Lázaro a vida, intenta hacerlo acá con el anciano Jones de acá, ¿ve? Él se murió hace una semana. Un buen hombre anciano, pagaba sus diezmos y todo. Ven, intenta levantarlo a él. Intenta levantar al pequeño bebé de los Johnson, que está entendido acá. Esos son los críticos, usualmente los miembros de iglesia. Ven, inténtalo con este. Jesús dijo, yo no hago nada si el Padre no me lo muestra primero. Ven, esa fue su respuesta para los críticos. Pero esta pequeña mujer, ella se abrió paso hasta que tocó el borde de su manto. Párrafo 50. Por último, cualquiera sabe que el manto palestino caía suelto alrededor de la persona y era una túnica. Esa es la razón por la cual ellos tenían el lavamiento de pies.
Mientras ellos caminaban, esa túnica levantaba el polvo por donde los animales habían pasado por el camino, y el polvo se les pegaba y era algo de mal olor. Ellos se tenían que lavar los pies antes de poder ser un huésped de honor en un hogar, y ellos usaban una túnica por debajo de esa que llegaba hasta por debajo de la rodilla. Y ahora, cualquiera sabe que al tocar un poco el borde de ese manto probablemente estaba alrededor de 2 o 6 u 8 pulgadas de alejado de él. Jesús físicamente nunca lo sintió. Y ella lo tocó y se regresó, digamos, a la audiencia y se sentó. Jesús se detuvo. Él dijo, ¿quién me ha tocado? Y ustedes saben, fue tal la sorpresa que Simón Pedro le respondió. Él dijo, pues Señor, ¿por qué dirías una cosa semejante? Pues toda la multitud te está tocando. ¿Y por qué dirías, quién me ha tocado? Dijo, todos ellos te han tocado. Aquí está la respuesta de Jesús. Pero he percibido que me he debilitado. La versión Reina Valera dice, virtud ha salido de mí. Y cualquiera sabe que virtud es fuerza. Fuerza ha salido de mí. Me debilito. Ven, ella lo tocó a él con un tipo de toque diferente. Así que él no sabía quién fue. Pero ella lo tocó a él. Ahora escuchen. Luego él se dio la vuelta y miró a la audiencia. Quizás una como lo que está aquí en esta noche. Él miró alrededor hasta que encontró a la mujercita. Y le dijo que su fe la había sanado de su flujo de sangre. ¿Es eso correcto? ¿Qué fue eso? Él tenía algún tipo de inoculación en él de parte de Dios, un bálsamo de Dios, B-A-L-S-A-M-O, de Dios dentro de él, lo cual era el Espíritu Santo que esa mujer con fe en Dios, sabiendo que ese era su hijo, le tocó y eso atrajo la atención de la mujer. ¿Es eso correcto? Y él dijo, tu fe, tu flujo de sangre se ha ido, porque tu fe te ha, la palabra griega es soso, que significa salvado, físicamente o espiritualmente, significa las dos cosas en todas las escrituras, soso. Muy bien, tu fe te ha salvado. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galaad, servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de julio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Bálsamo en Galaad, párrafo 51. Ahora. ¿Es Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Si usted lo cree, diga amén. Muy bien. Predicadores, ministros, maestros de escuelas dominicales, laicos, enseña el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos que él ahora mismo es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? Pues, si él es el mismo sumo sacerdote y usted le ha tocado de la misma manera, ¿no actuaría él de la misma manera en que lo hizo allá? Si él es el mismo sumo sacerdote, la misma vida. Ahora, ¿dónde está él en esta noche? A la diestra de Dios Todopoderoso, haciendo intercesiones como sumo sacerdote. Ahora, si ustedes le han tocado y su vida, la cual estuvo en él, el bálsamo que estaba en Galaad en Cristo, del cual él estaba lleno, y ahora nosotros somos su novia, tomados de él para ministrar en su lugar. Si usted le ha tocado a él, él puede hablar a través de mí o a alguien más. Y hablar al igual que él lo hizo en aquel entonces. Y decirle a usted la misma cosa que él le dijo a la mujer. Si él es el mismo sumo sacerdote. ¿Es eso correcto? 52. Ahora, ustedes sin tarjetas de oración, oren y vean. Solo no sean críticos. Solo siéntense muy quietos por los siguientes 10 o 15 minutos y diga en su corazón, Señor Dios, quizás yo no entienda esto, yo tampoco lo entiendo, pero sé que es la palabra de Dios. Dios tiene que cumplir su palabra. Diga, Señor, yo estoy enfermo. Ese hombre no me conoce, pero yo estoy enfermo y necesito de tu poder sanador. Y si no lo recibo, pereceré. Mi doctor ya ha hecho todo lo que él puede hacer. Él me ha desahuciado y tengo el derecho de venir a ti. No puedo sanar de ninguna otra manera.
Ten misericordia, gran sumo sacerdote de Dios, Jesucristo, su Hijo. Tócame en esta noche y háblame a mí a través de tu siervo. Permítele que me hable aquí a mí como tú lo hiciste con esa mujer que tocó tu manto. Permíteme tocar tu manto y confírmamelo a mí. Yo ni siquiera tengo una tarjeta de oración. No hay manera de que yo pueda llegar a esa plataforma. Solo háblale a él y permítele a él hablarme a mí. Y yo lo creeré con todo mi corazón. ¿Lo harán? Ustedes son tarjetas de oración. Perdón, ustedes sin tarjeta de oración, levanten su mano. Diga, yo lo haré. Voy a orar y seré verdaderamente sincero. Entonces, si él no lo hace, entonces soy un falso profeta. Si él lo hace, he dicho la verdad y entonces ustedes recíbanlo. Y entonces sabrán que hay bálsamo en Galar. 53. Muy bien. ¿Todos han pasado? ¿Todos? Muy bien. ¿Qué de esa mujer que falta? ¿Ya se metieron a la línea? Ahora, si puede, hermana, mientras va al órgano, toque muy suavemente, solo cree. Muy suavemente. Esta es la primera noche. Ahora, con esta Biblia sobre mi corazón, la cual atesoro como la palabra del Dios eterno. Entonces, si Dios ha prometido que Jesús, su Hijo, quien fue Dios en la tierra, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, yo creo que el Espíritu de Dios a través de Jesucristo prometió que Él estaría con nosotros por siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. ¿Alguna vez han pensado en lo que eso significa? ¿Qué si usted no pudiera creer? Esa sería la cosa más lamentable que yo jamás podría imaginar, porque Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios tiene que traerlo. 54. Y ahora, él quien está presente, en este momento no veo a una persona en este edificio a quien yo conozca. Yo conozco a algunos que están aquí, a los muchachos que graban mis cintas, a Leo, a Gene, mi hijo. Conozco a algunos de estos ministros aquí. Allí en la audiencia estoy tratando de mirar y ver si hay una persona que conozca personalmente. Estoy buscando al hermano Wood. Él está aquí en alguna parte. Al hermano Solman de Canadá. El hermano Wood está aquí. El hermano Solman de Canadá está aquí atrás. Sí, yo lo conozco a usted por acá. Es el hermano Will Evans y su esposa y a la niñita. ¿Cuántos de ustedes allá en el balcón o en cualquier lugar saben que yo no los conozco? Levanten su mano. Muy bien. Pero Dios sí los conoce. Entonces, si yo me puedo someter al Espíritu Santo de que no usaré mi propia mente y que Él tome completo control y permita que el Espíritu de su Hijo Jesús haga la misma obra que Jesús hizo, ¿creerán ustedes ahora aquí? ¿Es este el paciente? ¿Es usted la dama? Muy bien. 55. Aquí está una mujer. Supongo que somos extraños el uno para el otro. Dios conoce a esta mujer. Él me conoce a mí. Yo no la conozco. Ella no me conoce a mí. Pero Dios sí. Ella está aquí con algún propósito. Yo no lo conozco. Yo no tengo idea de lo que quiere esta mujer. Puede que ella tenga problemas financieros. Ella puede tener problemas domésticos. Ella puede estar enferma. Pues, si yo viniera a ella y dijera, dama, aleluya, usted está aquí en la plataforma, aleluya. Ven, eso estaría bien. Usted está enferma, aleluya. Yo voy a poner mis manos sobre usted, aleluya. Usted va a sanar. Eso estaría bien, seguro. Ella pudiera irse y creer eso. Yo creo que si ella estuviera enferma, ella sanaría. Porque ella ha venido reverentemente a lo que ella cree que es correcto. Ella ha venido a recibir algo. Ahora, yo no la conozco, pero si Dios me hablase y me dijera algo, como Él le dijo a la mujer en el pozo en otra escena, un hombre y una mujer que nunca se habían encontrado antes, como en San Juan 4, la mujer en el pozo. O si Él dijera algo como lo que Él le dijo a Felipe o a Pedro o a uno de ellos. Entonces, o que le dijera algo de su vida, algo que ella ha hecho, algo que está mal con ella, algo que ella desea. Algún problema en el cual ella se encuentra o algo que ella sabe que es verdad. Si Dios sabe lo que fue antes, seguramente usted puede tomar su palabra sobre lo que será. Si Él puede revelar lo que fue,
¿Es eso correcto? 56. Oremos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, me someto ahora bajo tus manos, oh Señor. Esto no es nada, es algo muy pequeño el someterse a ti. Pero si en esta noche tú buscaras manos santas y ojos santos, no se podrían encontrar en esta tierra. Pero tú tomas las cosas corruptibles del mundo y confundes a los sabios y fuertes. Permite que se sepa en esta noche, Señor, que he dicho la verdad, que tú eres Jesús, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que hay bálsamo en Galaad, y que también hay un médico. Que se sepa en esta noche, Señor, y háblales a este amado pueblo, a aquellos con tarjetas de oración y a aquellos sin tarjetas de oración, para que ellos crean que te has levantado de los muertos y la venida de tu gran y santo ser está a la mano. Estas cosas solo están reflejando a través de tu siervo la venida del verdadero Mesías. Concédelo, Padre. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 57. Ahora quédense muy quietos y en el nombre de Jesucristo tomo a cada alma aquí bajo el control del Espíritu Santo. Siendo un extraño para usted, al no conocerle a usted y no haberla visto antes, si el Espíritu Santo me revela algo sobre usted que usted sabe que yo no sé, ¿lo aceptaría usted como algo que viene de parte de Cristo? Ahora, usted tendría que decir que vino de una manera sobrenatural, tendría que venir. Eso tendría que ser un poder del diablo o del poder de Dios. No puede ser natural, tiene que ser sobrenatural. Si usted cree que es el poder del enemigo, entonces usted recibirá su recompensa. Si usted lo recibe como el poder de Dios, entonces usted obtendrá la recompensa de parte de él. Jesús, aquellos que dijeron, cuando a Natanael se le dijo dónde estaba él antes de venir a la reunión, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, bienaventurado eres, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Pero para los fariseos, los cuales le llamaron la obra del diablo, un espiritualista o telepatía o algo, ellos dijeron, él es Belcebú. ¿Dónde cree usted que están ellos en esta noche? ¿Dónde cree que está Felipe? Ahora, eso depende de usted. Yo solamente puedo obrar conforme él me lo diga. Pero si Dios me revela su causa o su problema, ¿creerá usted? ¿Cuántos en la iglesia creerán? ¿Cuántos allá afuera creerán? 58. Ahora, esta es la primera vez que nos encontramos. Esta mujer y yo nunca antes en la vida nos hemos visto el uno al otro. Pero el Espíritu Santo está aquí. La mujer está sufriendo de una condición nerviosa. Eso es por lo cual quiere que se ore por ella. Es un problema de nervios grave. El problema nervioso es una condición de nervios mental, un pensamiento raro. Los pensamientos vienen a usted de todo, se pone muy nerviosa. ¿Eso es correcto? Satanás incluso le está diciendo que usted va a perder su mente y todo como eso. Pero es una mentira. Le diré esto. Puede que usted... ¿Cuántos creen ahora? Pregúntenle a la mujer. ¿Fue correcto eso? ¿Su condición nerviosa? Levante su mano si eso es correcto. Ahora, ¿cuántos creerán? Usted dice, hermano Branja, usted puede haber adivinado eso. Muy bien. Veamos si estaba adivinando. Permitan que el Espíritu Santo sea el que hable. Vean si fue una adivinación y que Él lo conceda es mi petición. No digo que Él lo hará, pero que Él lo haga. Sí, la veo a ella moverse. La mujer parece alejarse de mí. Sí, ella viene hacia acá. Ella, sí. Ella no es de esta ciudad. Ella es de fuera de esta ciudad. Usted es de otra gran ciudad. Catanova. Catanova. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Su nombre es Cleo. Su apellido es Dugan. Señorita Cleo Dugan. Eso es correcto. Usted tiene algo en su corazón por lo cual está orando. Es por su hermana y ella está en una institución mental en Knoxville. Eso es así, dice el Señor. Eso es verdad. Ahora, ¿cree usted que el Espíritu de Dios que está parado aquí presente en algún lugar está revelando esto? ¿Lo cree usted?
Entonces, tal como usted lo ha creído, así lo recibirá. Vaya y que la paz de Dios sea sobre usted. 59. Ustedes allá en la audiencia, ¿creen con todo su corazón? Ahora tengan fe en Dios. Si ese no es el mismo Espíritu Santo de la Biblia, entonces yo no conozco la Biblia. Ahora ustedes sin tarjetas de oración comiencen a orar. Nosotros somos extraños el uno para el otro. Este es nuestro primer encuentro. Muy bien. Dios nos conoce a ambos, ¿no? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿creerá usted que soy su siervo? Yo no la puedo sanar. Yo solo soy un hombre. Pero cuando nací, yo nací con un don. Toda mi vida he visto visiones. Ni una sola vez ha fallado. Usted también sufre de los nervios. Eso es correcto. Y usted tiene problemas con su espalda. Eso es correcto. Si eso es correcto, mueva su mano. Su problema de espalda es lo que la pone nerviosa. Su nombre es la señorita Wells. Usted es de aquí mismo en Cleveland. Eso es correcto. Váyase por su camino regocijándose. Se ha acabado. Sea sana, tenga fe en Dios. Párrafo 60. Pase, dama. Ahora, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios me puede decir su condición? ¿Creería usted que es el Espíritu de Cristo? María, usted tuvo una caída, se lastimó sus hombros y usted está aquí para que se ore por eso. Usted no es de esta ciudad ni de este estado. Usted es de Missouri. Eso es correcto. Váyase por su camino y regrese a Missouri. Usted está sana. Jesucristo la ha sanado. Dios es Dios. La dama sentada justo aquí, al final de la línea, orando, tiene un problema del corazón. Damita, ¿cree usted que Jesucristo la sana? ¿Lo cree con el problema del corazón sentada ahí mirándome? ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Sí? ¿Lo cree usted? Si usted lo cree, acepte lo que acepte. Vaya casi sea sana. La dama sentada ahí atrás, la segunda de ahí, tiene un problema del estómago. ¿Cree usted que Jesucristo la sana? Muy bien. Entonces vaya a casa, reciba su sanidad, Jesucristo la sana. Dama, ¿tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? No la necesita. Usted ya ha sido sanada. Dios la sana. Ahora vaya por su camino. Mi hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Bálsamo en Galaad, servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de julio del año 1959. Vamos a concluir con este mensaje en los párrafos 61 al 68. Dice, ¿qué tocó ella? ¿Qué tocó ella al sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios? El sumo sacerdote que puede ser compadecido por nuestras debilidades. Yo reto a esta audiencia en el nombre de Jesucristo a que crea que eso es así y vean lo que el Espíritu Santo hará por nosotros. Tengan fe en Dios, no duden. La dama aquí, nosotros somos extraños el uno para el otro. Si eso es correcto, levante su mano. Nosotros nunca nos hemos visto. Si Dios me revelará su problema, ¿creería que soy el profeta de Dios por su siervo? ¿Cree usted que el Espíritu de Dios que usted ahora, cree usted que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre usted? Entre la mujer y yo viene esa luz. ¿Cuántos de ustedes han visto la fotografía que ellos tienen en Washington? Aquí está parada, justo entre yo y la mujer. ¿No ven eso moviéndose sobre la mujer? ¡Ahí está! Ella no está aquí por sí misma, ella está aquí por alguien más. Es por su hijastra. Eso es correcto. Y ella tampoco vive aquí. Ella es de Georgia. Ella tiene un problema nervioso que causa que ella tartamudee, que tenga impedimento del habla y demás. Y vea que ella también tiene una sombra. Ella es una pecadora. Ella no ha aceptado a Cristo como su salvador personal. Eso es así, dice el Señor. ¿Eso es verdad o no? Vaya, encuéntrela de la manera en que lo ha creído, y Dios sea con usted. Párrafo 62. ¿Cree usted, ama, usted aquí, cree que Dios puede decirme su problema? ¿Revelarme a usted cómo lo hizo con los demás y cómo lo hizo en los tiempos bíblicos? ¿Lo cree usted? Ahora, alguien hizo algo. El hombre anciano sentado, el hombre sentado allá atrás, justo atrás de aquí mirándome, que tiene algo mal con su pierna. Señor, usted está listo para una operación. Señor,
¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene una tarjeta de oración, pero usted estaba sentado ahí creyendo. ¿Fue eso correcto? Usted estaba sentado ahí creyendo. ¿No es así? Sí, eso es correcto. Póngase de pie, póngase de pie. Esa es la verdad. Levante su mano. Muy bien, vaya a casa. Jesucristo lo sana. Usted ha tocado al sumo sacerdote que puede ser conmovido por nuestras debilidades. Tengan fe en Dios, no duden. Párrafo 64. ¿Qué tocó ese hombre? ¿Qué fue eso? Él estaba orando. Él vio que algo estaba sucediendo. Él estaba orando por sí mismo. Él sabía que no podía entrar en la línea. Él no tenía tarjeta de oración, pero él tocó algo y el Espíritu Santo se dio la vuelta. Y ahí estaba él. Ahí estaba ese ángel parado por encima de él. Esa luz estaba moviendo alrededor de él. Y vi que había algo en su pierna, por lo cual los doctores le querían operar. Es eso exactamente la verdad. Si usted cree con todo su corazón, nunca tendrá que ser operado. ¿Creen que Dios está presente? ¿El Espíritu Santo? ¿El gran Alfa y Omega? Seguro, Él es Dios. Él siempre es Dios. Si Él alguna vez fue Dios, Él aún es Dios. Y Él siempre será Dios. Él no puede cambiar. Él es infinito. Párrafo 64. ¿Es toda la dama que sigue? Dama, si Dios me revela algo de su vida o lo que está mal con usted, ¿cree usted? Estas cosas, las visiones casi lo matan. Usted tiene miedo del cáncer. Eso es correcto. Usted ya ha tenido una operación en su seno y usted tiene miedo de que eso esté regresando. Ahora, esa es la verdad. ¿Es eso correcto? Mueva sus manos al pueblo si eso es correcto. Pues no tenga miedo. Hay bálsamo en Galaad y ahí también hay un médico. ¿Quién puede operar sin un cuchillo? ¿Quién hizo la primera operación en el jardín del Edén y sacó a la madre Eva del costado de Adán? ¿Cree usted que Él está presente? ¿Cree usted que es Él quien lo conoce? Entonces vaya y crea en Él y usted nunca tendrá que ser operada. Y el cáncer la dejará en el nombre del Señor, que así sea. Siga sintiendo con un espíritu que está pensando que estoy leyendo la mente de la gente. No lo puede localizar. Y si lo hago, les voy a decir quién es. El hombrecito sentado justo ahí con TV. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Pero usted tiene TV. El gran médico está parado cerca de usted. Señor, ¿qué fue lo tocó usted? Usted se va a morir si sigue así. Acepte lo que él. Créalo. Póngase de pie y crea y usted será sanado de esa tuberculosis en el nombre de Jesucristo. Créalo. Párrafo 65. Aquí, ¿qué pasa a este hombre acá por solo un minuto al paciente? Aquí, usted ponga su mano en la mía. Yo soy un extraño para usted. Si Dios me revela a mí cuál es su problema, ¿me recibiría a mí como su siervo y creería que Jesucristo es su hijo? ¿Lo hará? Pues entonces esa condición asmática lo dejará. Yo no lo estaba buscando a él. Ve aquí. Venga para acá. ¿Cree usted que su problema de corazón lo dejará? Pues entonces vaya por su camino y regocíjese diciendo gracias. Usted también tiene asma. Muy bien, vaya, no dude. Y eso se le pasará y estará bien. ¿Lo creen con todo su corazón? ¿Qué si yo no le dijera nada, usted lo creería? En el nombre del Señor Jesús, vaya y sea sano para que los demás gente pueda entender y ver. Muy bien, ahora vaya a comer su cena. Esa condición nerviosa, el problema de estómago, lo ha dejado. Así que vaya por su camino regocijándose, diciendo, gracias Señor por sanarme. Ven, tenga buena fe así. Créame que ese artritis lo dejará y usted estará bien. Muy bien, vaya por su camino y diga, gracias Señor. Párrafo 66. Usted tendrá que ser operado de ese tumor si Dios no lo toca. ¿Cree usted que Él lo hará? Muy bien, levante su mano y reciba al Señor Jesús como su sanador y váyase creyendo. ¿Cree usted que ese dolor de espalda lo dejará? Muy bien, simplemente empiece por su camino regocijándose. ¿Ustedes por allá lo creen? ¿Están satisfechos de que Jesucristo, el Hijo de Dios, su problema de espalda también lo ha dejado? Así que se puede ir por su camino regocijándose y sea feliz y crea. Problema del corazón, nerviosismo, solo siga adelante, diciendo gracias Señor por sanarme. ¿Creen con todo su corazón? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos allá creen? Hay bálsamo en Galaad. Hay también aquí médico. Él es el gran médico, el Hijo de Dios. Párrafo 67.
Uno de ustedes afligidos, que de ustedes en los catres, camillas, o lo que sea, este es el único momento de oportunidad que veo. ¿Creen ustedes que lo que ven es Dios? ¿Lo creen? Si yo pudiera sanar a usted, a la dama, y levantarla de la camilla, lo haría. Pero yo no puedo hacerlo, soy un hombre. ¿Pero cree usted que Jesucristo lo puede hacer? Si Él me revela a mí a través de su Espíritu Santo el por qué usted está tendida ahí y cuál es su problema, ¿le creerá usted a Él? Que Él lo conceda. Míreme a mí. Le estoy diciendo eso no como Pedro y Juan, sino para captar esa atención del resto de ellos, para que nos vea a nosotros. Elías dijo, no tuviese respeto al rostro de Josafat ni te viera. Usted tiene una sombra de muerte. Es problema del corazón con un coágulo de sangre en el corazón. Eso es verdad. Los doctores no pueden hacer nada al respecto. Dios sí puede. ¿Lo cree usted? ¿Acepta usted su sanidad? Entonces levántese en el nombre de Jesucristo. Tome su camilla, váyase a casa y sea sana. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios y que soy su profeta? Y no tiene ninguna sombra de duda. Póngase de pie y tome su camilla y váyase a casa. Hágalo y no dude. Usted va a... Oh, usted se puede levantar, salga de ahí, en el nombre de Jesucristo, créalo, ahí está ella levantándose. Párrafo 68. ¿Cuántos de los demás creen con todo su corazón? Levanten su mano, póngase de pie. A mí no me importa que eso es lo que está mal con usted. Si usted está enfermo, ciego, sordo, mudo, eso no impide. Póngase de pie, eso es, levántese. No importa quién no se ponga de pie. Gente enferma, gente piadosa, póngase. ¿Qué pasa? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a orar juntos. Oh Señor, Creador de los cielos y la tierra, autor de vida eterna, envía tu Espíritu sobre esta gente. Hay bálsamo en Galaad, hay un médico. Oh Señor, ¿cómo esta mujer que estaba tendida en la camilla se ha levantado dando tu honra y gloria? Y permite que la mujer paralítica que está poniendo de pie también. Otros, ese es tu poder, Señor. Satanás. Tú has perdido la batalla. Jesucristo te ha vencido. Eres un engañador. No tienen un verdadero derecho legal. Eres un fanfarrón y te lo estamos echando en cara. Y en el nombre de Jesucristo, sal de esta gente y espíritu de enfermedad y aflicción y enfermedades, sal de esta gente ahora mismo. Ven y que ellos sean sanos. La mujer parada por su propio pie. Esta mujer paralítica que está parada por su propio pie. Otros están de pie. Dios lo ha sanado a usted. Si usted lo cree, levante sus manos, denle a Él la honra, vayan en el nombre del Señor y sean sanos. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, Bálsamo en Galaad, servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de julio del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este mismo. Este es el precioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Dedicación del Edificio al Señor. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Erika, Dios te bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, dedicación del edificio al Señor. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Lindsay. Mientras iba entrando hace solo unos cuantos minutos, Billy, mi hijo, me dijo que creo que San John era el evangelista, Jones era el evangelista. ¿Es esto correcto? Entre corchete, un hermano dice Sam Jones Colorwater. Ese es Sam Jones que vive aquí, así que este es el lugar que debe ser un lugar sagrado. Un lugar dedicado al Señor, y hemos construido un edificio sobre este lugar santo, y esta mañana estamos aquí para la dedicación de este edificio para Dios, quien lo ha protegido y ha permitido que todo esto se haga.
Y siempre es un gran placer y privilegio para mí el hablar unas cuantas palabras concernientes a la dedicación de una iglesia para el servicio del Señor. Ahora, la iglesia solo es un edificio, pero una vez se dijo que, por Esteban, él dijo, Salomón le construyó una casa a él. Si bien el Altísimo no habita en los templos hechos de mano, mas me preparaste un cuerpo. ¿Ve? Párrafo 2. Y sabemos que la iglesia es un... El Espíritu de Dios en la gente lo hace la iglesia, pero nosotros también tenemos lugares. De lugares en los que nos reunimos dedicados son donde este cuerpo de iglesia se congrega para adorar a Dios. Y Dios le ha concedido a nuestros preciosos hermanos y esta congregación, este hermoso edificio, por lo tanto estamos aquí esta mañana con ese propósito, para dedicarlo para que sea un lugar de adoración al Señor nuestro Dios. Le voy a pedir a este pastor que tenga una parte en esta dedicación, que lea la de la Biblia, Segunda de Crónicas, el quinto capítulo, antes de que tengamos el servicio de dedicación. Segunda de Crónicas 5, hermano Littlefield, párrafo 3. El hermano Littlefield lee la escritura. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David, su padre, había dedicado, y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tanto no se pudieron contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, y en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían a las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. Todos pónganse de pie, por favor. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas de que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y de los Jedutú, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas del oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todo a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Que Dios bendiga ricamente su palabra. Párrafo 4. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa. Mientras solemnemente miramos a la palabra del Dios viviente y hablamos del tema de dedicación del edificio, al Señor me gustaría hacer esta declaración, que es conocido entre nosotros y especialmente entre los eruditos, que Dios es omnipresente.
Pues yo creo, en cierta medida, que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente y siendo omnisciente es lo que hace a él omnipresente. Si Dios es omnipresente tal como lo atmósfera, entonces él es un mito. Pero Dios es una persona, por lo tanto, él tiene que tener un cierto lugar en donde él mora. Y él es un omnipresente al ser omnisciente. Por lo tanto, si él está en todas partes, porque al ser omniscientes, él sabe todo. Por lo tanto, si él sabe todo, él sabe lo que está aconteciendo en todo lugar. Pero Dios mismo mora en un cierto lugar. Párrafo 5. Por lo tanto, siendo él infinito, ahora la palabra infinito no puede ser reducida a otra palabra en ningún lenguaje. La palabra infinito es desde ahí en adelante. Y Dios es infinito. Y así tratará de hacer una cita sobre lo que significa infinito. Eso sería que 100 millones de años antes que el mundo fuera formado, el Dios infinito conocía cada pulga que alguna vez estaría sobre la tierra y sabía cada vez que parpadearían cada una de ellas. Eso ni siquiera comienza a decir la mitad de lo que significa infinito. Por lo tanto, Dios siendo infinito y omnisciente, él sabe todas las cosas y él sabe todo lo que está pasando en cada lugar todo el tiempo. Pero él mismo es una persona morando en un lugar. Por lo tanto, él podía, nosotros podríamos llamarlo omnisciente. Párrafo 6. Ahora, Dios mora entre su pueblo y él los llamó fuera de Egipto. Ellos eran el pueblo de Dios. Él los escogió a ellos como una nación, un pueblo peculiar, un sacerdocio real, y él escogió a este cierto pueblo. Pero mientras ellos estaban morando en Egipto y esparcidos, ellos eran el pueblo de Dios. Pero cuando él los llamó fuera, entonces ellos fueron la iglesia de Dios. Porque la palabra iglesia significa separados, llamados fuera. Ellos se convirtieron en la iglesia de Dios. 7. Luego, siendo la iglesia de Dios, Dios ordenó un cierto lugar para que este pueblo se reuniera en donde habría compañerismo, porque Dios anhela tener compañerismo con su pueblo y entre su pueblo. Y luego Dios tomó a Moisés arriba a la montaña de fuego, donde el relámpago estaba destellando y los truenos estaban rugiendo. Y él le mostró en qué tipo de lugar deseaba el morar en la tierra, porque Moisés hizo el tabernáculo terrenal de acuerdo al patrón que él vio en el cielo, un santuario para el Señor. O yo pienso que eso es tan hermoso al pensar que antes de que Dios permitiera que se construyera un edificio de iglesia, que ese edificio tenía que seguir su patrón celestial. Moisés hizo todas las cosas según el patrón celestial. 8. Y ahora echemos un pequeño vistazo a esto. Lo que Moisés debió haber visto, y el primero lo hizo de materiales terrenales, lo cual estaba hecho de pieles de oveja. Y llamaremos un tabernáculo o una tienda, que significa un lugar de morada. Y en este tabernáculo o tienda había tres compartimientos separados. Eso seguramente es la manera que lo es en la gloria. Y nosotros notamos que uno se llamaba el atrio o el lugar de congregación. El siguiente se llamaba el lugar santo. Y el siguiente se llamaba el lugar santísimo. Todos estos apuntaban a Cristo. E incluso los muebles que estaban dentro de sus paredes, todo hablaba de Cristo. Esa es la razón por la cual en Cristo mora la plenitud de Dios, porque todas las cosas apuntaban a Él, y Cristo era Dios hecho carne, Dios tabernaculizado en la tierra. Por lo tanto, fue dicho por Esteban, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habite en los templos hechos de mano, mas me preparaste cuerpo. 9. Todos los muebles del edificio tipificaban a Cristo, tal como el lavacro, donde se lavaba el sacrificio, el altar de bronce, donde era degollado y quemado. Y aún el bronce en el altar habla de juicio, juicio divino, bronce, como la serpiente de bronce hecha en el desierto, hablando del juicio divino de Dios sobre la serpiente hecha de bronce, juzgado.
cuando Elías subió a ver y dijo, el cielo era como bronce, juicio divino sobre una nación pecaminosa. El bronce habla de juicio, la serpiente misma y el asta hablando del juicio pasado, el juicio divino de Dios sobre la serpiente y hablando de la venida de Cristo donde él sería hecho pecado. Y el juicio divino sería, de Dios sería derramado sobre él, que él siendo un hombre y Dios tendría que descender, ser hecho menor que los ángeles para que él pudiese morir por los pecados de todos nosotros. Su alma no podía morir porque él era Dios, pero su cuerpo tuvo que ser hecho un cuerpo de carne para que se pudiese morir para hacer un sacrificio. Un cuerpo nacido de una virgen murió como un sacrificio para que nosotros, un pueblo pecaminoso, pudiésemos acercarnos a Dios al creer en esto. Párrafo 10. Luego también notamos que Dios está morando en una casa de tres habitaciones, y esa es la casa en la cual usted mora. Ninguna persona puede morar en más de tres habitaciones. A veces me asombro al ir y ver casas con 21 habitaciones, 15 cuartos, pero usted solamente vive en tres. Son la cocina, la sala y la recámara. Puede que usted tenga tres recámaras. Puede que usted tenga tres de terraza para tomar el sol, pero en realidad solamente mora en tres. Puede que usted tenga un comedor, pero ese solamente es un subproducto de la cocina. La cocina donde usted come, la sala donde usted tiene que compañerismo y la recámara donde usted descansa. Y eso habla del orden de Dios en su iglesia. Nosotros entramos en la cocina al escuchar la palabra y comer las cosas buenas de Dios. Eso es justificación. Luego nosotros entramos en santificación donde tenemos compañerismo el uno con el otro, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y luego nosotros tenemos un lugar de descanso y seguridad cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Justificación por fe, santificación por la sangre, el bautismo del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Dedicación del Edificio al Señor. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Dice, Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el cual es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Usted no puede tener al Padre sin el Hijo. Usted no puede tener el Espíritu Santo sin tener ambos al Padre y el Hijo. Pero usted puede estar justificado sin ser santificado. Y usted puede estar santificado sin tener el Espíritu Santo. Estos concuerdan en uno, pero Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Usted puede estar en el atrio justificado por fe creyendo. Usted puede estar en otro limpio de uno a vida de pecado y santificado. Párrafo 12. Ahora, ¿cómo lo es en lo natural? Así también es en lo espiritual. Cuando una mujer da a luz a un bebé, lo primero que viene es agua. La segunda cosa que viene es sangre. La tercera cosa que viene es vida. Y cuando Jesús murió en la cruz, los elementos que salieron de su cuerpo fue para limpiar su iglesia y traerla a sí mismo. Cuando clavaron la lanza en su costado, allí había agua, sangre, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Es así como por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y estamos en reposo. ¡Oh! ¿Qué puede hacer el mundo? Estoy tan contento de que Dios me alcanzó antes de que la iglesia lo hiciera con toda su doctrina. He encontrado un lugar de descanso. ¡Oh, esa dulce morada donde ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús! Es así donde se encuentra ese descanso eterno. Párrafo 13. Pablo dijo en Hebreos, explicando el sábado, hubo un tiempo en que Dios entró al descanso en el sábado. Y él dijo, otra vez termina un día.
hoy diciendo a David, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en Isaías, del capítulo 28, él dice, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Oh, ese reposo perfecto, el venir del atrio al altar, del altar al seno de Cristo, la cama, la noche, el lugar secreto, el lugar del descanso. Martín Lutero enseñó la justificación. Juan Wesley enseñó la santificación. Pentecostés ahora enseñó el bautismo del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo entrando en perpetuo eterno descanso. Y mientras que usted esté en esa habitación, usted está en escondido en el lugar santísimo con Dios. Y usted está en la iglesia de los primogénitos. Usted está bautizada en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y usted está libre de juicio. Usted ha pasado por la sangre, y cuando vea la sangre pasaré de vosotros. Cristo tomó su juicio, y usted nunca tendrá que pasar por el juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que para poder verdaderamente morar en el lugar de Dios, es por medio del bautismo espiritual. Párrafo 14. ¿Qué es? En la congregación, el pecador viene y escucha. Es ahí donde él está comiendo, donde él aprende que Jesús murió en su lugar, él siendo un pecador culpable, sujeto a la muerte y debidamente mereciendo muerte. Pero cuando él escucha, fe viene por el oír, luego él se pone de pie y hace su testimonio de que él no es digno, pero que si cree y acepta la muerte del Señor Jesús, la cual él sufrió en su lugar, y que Jesús hizo expiación por sus pecados, y él lo está aceptando por fe a través de la palabra. Y él va a cambiar su vida desde ese momento y va a venir a vivir correctamente. Mas aún así, ese corazón desea hacer lo errado, que proviene de la raíz porque es árbol, solo ha sido cortado. Él solo puede ser perdonado por lo que él hizo, no por lo que Adán hizo, sino lo que él hizo. Los pecados que él cometió, él puede pedir perdón por lo que él hizo, pero él no puede pedir perdón por lo que hizo Adán. Luego la sangre de Jesucristo, a través de la santificación, entra y limpia el corazón del pecado y saca desde la raíz todo elemento de pecado. La palabra santificar, la gente no la entiende, pero es una palabra compuesta del griego que significa ser limpiado y apartado para el servicio. El altar santificaba el vaso y lo limpiaba, y era apartado para el servicio. Pero el ser apartado para el servicio no es estar en servicio aún. Pero cuando el Espíritu Santo viene a este vaso santificado, lo llena y lo pone en servicio para el Señor. Párrafo 15. Tres habitaciones. Usted mismo está morando en una casa de tres habitaciones. Usted es un alma, cuerpo y espíritu. Usted tiene tres compartimientos. Dios habita en tres. Dios es perfecto en tres. La iglesia es perfeccionada en tres. Las matemáticas de la Biblia no fallan. Los siete en la adoración, los 24 en la tentación y el 40 en el jubileo. Los 50, las matemáticas de la Biblia corren perfectamente. Dios es perfecto en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen un Dios perfecto. Tres oficios de un mismo Dios. La iglesia es perfeccionada a través de la justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Luego usted es sellado hasta el día de su redención. Y el que ha sido purificado por la sangre de Jesucristo ya no tiene más deseos de pecar. Usted ha pasado de muerte a vida. Párrafo 16. Sí, nosotros no tuviéramos tanta imitación de ello en estos días, usted encontraría una verdadera iglesia santificada por el poder del Espíritu Santo y un compañerismo que sobrepasaría cualquier entendimiento humano. Pero nosotros tenemos que entrar personificando y reclama que ellos lo tienen. Muchas veces ellos gritan y hablan en lenguas para demostrar alguna emoción externa. Pero, hermano, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Espinos y cardos crecen juntamente con el trigo.
pero usted lo conoce por sus frutos. No los arranquéis, sino déjalos que crezcan juntos, y los ángeles de la siega los separarán. Párrafo 17. La casa de tres habitaciones, un servicio de tres compartimientos. Uno es nuestro cuerpo, lo que usted hace por Cristo. El otro es su espíritu, lo que usted piensa de Cristo. El otro es su alma, la fe que usted tiene en Cristo. Una cosa de tres habitaciones completamente, absolutamente dedicada al servicio del Dios viviente. Justificación por fe, santificación por la sangre, el llenado del Espíritu Santo entrando en paz y reposo con Dios. No es de extrañar que tengamos tantos descarriados. No es de extrañar que tengamos tantos problemas en las iglesias hoy, porque no llegan hasta el final con Dios hasta entrar a ese lugar donde eso está muerto, donde el hombre muere a su propia manera intelectual de pensar. Recuerden, una pequeña semilla no puede traer vida hasta que se pudre. Ponga el grano de maíz en la tierra, tan amarillo como puede estar, en cubierta, dura. Pero hasta que el maíz muere y se pudre su cuerpo, nunca saldrá un brote. Y cuando la vida nueva llega a su plenitud, es completamente diferente a la primera vida. Es blanda y flexible y viva. Viene de ese pequeño grano de vida que murió en el exterior. Párrafo 18. Así es con el hombre o mujer que es nacido del Espíritu de Dios. Puede que usted sea tan brillante intelectualmente, pero hasta que usted nace de nuevo y sus pensamientos intelectuales se han podrido y usted solo se aferra de Cristo y Él lo ha llenado con su Espíritu Santo, eso es cuando las cosas del mundo se vuelven una insensatez para usted y el amor de Dios es grande y primero en su vida. Ahí lo tienen, Moisés o Aarón y los profetas y demás. Yo creo que hoy en día ningún predicador tiene el derecho de predicar el Evangelio hasta que él haya entrado a este lugar santo. Es ahí donde acontecieron los milagros. Párrafo 19. No es de extrañar que la iglesia natural hoy no puede caer en milagros. Ellos nunca han entrado al lugar donde se obran los milagros, donde ellos están en reposo con Dios. Es ahí donde la vara de Aarón reverdeció, algo que estaba muerto. Esa vara vieja del desierto en ese lugar santísimo cobró nueva vida. Y floreció, y brotó, y trajo hojas. ¿Cómo? Estaba recostada en el lugar santísimo. Usted puede tomar a un pecador muerto, podrido, de mente carnal y en sus pensamientos ser un crítico del poder de Dios y traerlo a la presencia del Espíritu Santo. Y algo le sucederá a él, seguro, entrando a ese lugar solo con Dios. Él habita, dice Moisés en el siguiente capítulo, en la oscuridad. Es ahí donde mora Dios. Es ahí donde se queda la vida. Es en medio de la corrupción podrida. Donde se queda la vida en la semilla después de que se pudre. Cuando muere a sí misma, trae nueva vida. ¿Dónde permanece Dios? Él permanecerá con usted y usted está listo para morir a sí mismo y darle una oportunidad a Él. Servicio, cuerpo intelectual, espíritu, pensamientos y alma, su fe en Dios, una casa de tres habitaciones. Párrafo 20, por último. Ahora, había una manera de acercarse a esta casa, como Moisés lo hizo, y me di cuenta qué tipo de acercamiento era. Antes que usted pudiese entrar al edificio, usted tenía que estar preparado antes que usted entrase a la adoración. Ahora, encontramos en las Escrituras que cuando Dios estaba haciendo un camino para que el pueblo viniera a este edificio para adorarle a Él, Dios dijo: traedme una novilla roja sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Una novilla, y tiene que ser roja, escarlata. El rojo habla de redención, sangre roja. Esa es la razón que nuestros pecados son rojos. Esa es la razón que la sangre de Cristo es roja. Usted tome un pedazo de vidrio rojo y mire a través de él un pedazo de vidrio rojo y vea qué color obtiene. Rojo a través de rojo se mira blanco. Aunque nuestros pecados sean como escarlata, cuando Dios los mira a través de la sangre de su Hijo, son tan blancos como la nieve. Rojo, redención. Rojo a través de rojo se mira blanco.
Cuando Dios mira a través de la sangre de su Hijo, el cual usted confiesa ser su Salvador, Él ya no ve sus pecados. Ellos son tan blancos como la nieve, rojo a través de rojo. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dedicación del edificio al Señor. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, dedicación del edificio al Señor. Párrafo 21. Y él dijo, toma una novilla roja, de nuevo un tipo de Cristo. Él quería hacer las aguas de separación para el incrédulo. Y él dijo, toma esta novilla sobre la cual nunca se ha puesto yugo. Eso habla de no estar en yugo con nada. El problema de hoy es que nosotros nos tratamos de ponernos en yugo con todo. La iglesia y las denominaciones se están tratando de poner en yugo con el mundo. Pero el poder de Dios no está en yugo con nadie, sino con Dios. Ninguna denominación puede decir, lo tengo. Dios lo tiene. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún cierto hombre, ningún credo, sino que es Dios quien lo tiene. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, sino salid en medio de ellos. Estad en yugo con Dios, llevad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. 22. En yugo con nada, nunca hubo un yugo sobre su cuello, y esta novilla debía ser degollada por el sumo sacerdote. Y fue Caifás, el sumo sacerdote, el cual atestiguó la muerte del Señor Jesús. Y debía ser degollada frente a toda la congregación de Israel. E Israel fue el que condenó a Jesús y atestiguó su muerte, en yugo con la incredulidad del mundo. Noten, luego esta novilla debía ser quemada. Sus pezuñas, su cabeza, sus cuernos, el estiércol dentro de la novilla. Todo debía ser quemado y en el fuego se debía poner escarlata, madera de cedro e hisopo. 23. Ahora, escarlata en la Biblia se refiere a lana de oveja que fue teñida en sangre. Escarlata, el rojo significa nuestra redención. Esa lana escarlata debía ser echada con la novilla. Y luego la madera de cedro habla de la cruz. La cruz, madera de cedro, es blanca y tiene rayas rojas. Y el blando habla de la justicia, perdón, y el blanco habla de la justicia de la cruz, y el rojo habla de la sangre que la hizo justicia. La cruz era una maldición, maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz era una maldición hasta que la sangre de Jesucristo se vertió sobre ella. Entonces nosotros la abrazamos en nuestros corazones, porque es la justicia de Dios. Era el rojo en la madera de cedro lo que hacía al blanco justicia. La madera de cedro debía ser quemada con ella. 24. Luego el hisopo debía ser aventado junto con la escarlata, la madera de cedro y el hisopo. El hisopo no es otra cosa que una hierba común, mostrando que el evangelio nunca debía ser enseñado por el doctor PhD, debe de ser enseñado en humildad, tan humilde como la hierba es delante de usted. El evangelio nunca debe de hacerse complicado para la gente. Debe de ser humilde. Era del hisopo que ellos tomaban para poner la sangre del cordero sobre el lintel de la puerta en Israel. Hisopo, hierbas, simplemente hierbas comunes, haciendo el evangelio humildad para las aguas de separación. Porque las aguas de separación es la palabra del Dios viviente. Debían ser quemados juntos, la novilla, la escarlata, la madera de cedro y el hisopo, todos quemados juntos. Y las cenizas debían quedarse en el atrio junto en el lugar santo. 25. Dios permite que esto penetre profundamente en los corazones. La palabra de Dios no tiene derecho de ser predicada por una boca impía. No debería ser predicada por la boca de un hombre que diga que Jesucristo era algo y ahora es otra cosa.
debe ser predicada por el poder del Dios viviente a través de labios santificados que están dedicados al servicio del Señor. Deja que estas cenizas, las aguas de separación, sean guardadas en el lugar santo. Ningún creyente que alguna vez tomó el nombre del Señor Jesús, que alguna vez le confesó a Él como su Salvador, no debería de hacer cosas del mundo. Si Él lo hace, Él debería arrepentirse de ello rápidamente, porque esas palabras del agua de separación deberán ser guardadas en el lugar santo, manejadas con manos limpias. Ningún hombre tiene el derecho de predicar el Evangelio sin antes haber sido santificado de las preocupaciones y cosas de este mundo. 26. Agua de separación, ¿qué es lo que harán? Cuando el incrédulo o uno nacido en Israel que se había descarriado o un extraño entraba en la iglesia, la primera cosa que sucedía en los atrios de afuera, donde la carne era servida, donde la palabra era predicada, el hombre con un corazón limpia y con manos limpias, lidiando con esta escarlata, quemando la novilla, la madera de cedro y el hisopo, tomaban y rociaban a ese hombre con las aguas de separación. El predicador debe tener un corazón limpio, puro, inalterado. Sus manos deben ser puras de las cosas del mundo. Que predica la palabra es guardada en el lugar santo y ministrada con manos santas. Efesios el capítulo 6 dice que somos lavados por el agua de la palabra. Separación. Fe viene por el oír la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entrando a este edificio. Aquí está puesta la tienda. Pero antes de que alguien pueda entrar, que ha sido un forastero que está apartado de Dios, que una vez fue y ha recaído, o se ha ido al mundo, o uno que haya nacido fuera de Israel, primero debe venir y ser rociado con las aguas de separación, separándole a él de las cosas del mundo. Esos son sus deseos y amor, y su deseo es por la palabra de Dios. Él la estima mayor que cualquier otra cosa. 27. Entonces, ¿qué es lo que hacen con la sangre de la novilla? Ellos tomaban la sangre de la novilla y la juntaban en un lebrillo. Iban a las puertas del tabernáculo y allí untaban 7 rayas en la puerta. Entonces, cuando el adorador o el que había sido rociado, separado de las cosas del mundo, se estaba acercando, debía, mientras entraba a la puerta, debía ver la sangre. No un credo, no una denominación, sino la sangre de un sacrificio muerto. Usted debe de recordar, y 7 veces eso era rociado, lo cual quiere decir que durante todos los 7000 años que los seres humanos existirán sobre la tierra, porque la sangre ha sido y será el único lugar de compañerismo en el cual Dios se encontrará con el hombre, el compañerismo de la sangre. 28. Ahora, entrando de los atrios al compañerismo, antes de que usted alguna vez pueda entrar al compañerismo del creyente, usted debe ser limpio por la sangre de Jesucristo. No importa cuán bien usted conozca su Biblia, cuán bien le sea explicada a usted, usted deberá reconocer la sangre del Señor Jesús y ser lavado y santificado de sus hábitos mundanos. Fumar, tomar, apostar. Ustedes mujeres vistiendo ropas inmorales. Ustedes diáconos y los demás y miembros de iglesia, fumando cigarrillos, jugando barajas, entrando a salones de billar. Esas son las cosas del mundo. Y usted tiene que ser separado de eso. Y solo hay una cosa que lo puede hacer. Eso es cambiar su naturaleza. Y la sangre de Jesucristo es la única cosa que lo puede hacer correctamente. 29. Usted debe reconocer la sangre. Para cada generación, desde el día en el jardín del Edén, cuando se cometió el pecado, Dios hizo una preparación para tener compañerismo con el hombre otra vez. Eso fue a través de la sangre. A mí no me interesa cuán buena sea su iglesia, cuánta denominación usted tenga, cuán bien usted fue preparado, cuánto gritó, lo que usted haya hablado en lenguas. Es solo a través de la sangre de Jesucristo que lo separa de las cosas del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entrando a ese primer templo que fue dedicado,
¿Qué fue? Primero oír la palabra, luego venir y reconocer la sangre. ¿Sí? La gente de hoy dice santificación. Eso es anticuado. Santificado significa ser limpio. Y un hombre que no puede reconocer la sangre de Jesucristo que lo limpió de sus pecados, nunca podrá tener compañerismo con la verdadera iglesia del Dios viviente. Usted no lo puede hacer. Párrafo 30 por último. Yo no me refiero a las iglesias denominacionales del Dios viviente. Tenemos bastantes de ellas. Cuatro o cinco diferentes denominaciones, las cuales son tan buenas como el resto de ellas, pero todas ellas están condenadas. Perdón. Y la persona no es nada hasta que la sangre es aplicada. Oh, cuán precioso el torrente que me hace tan blanco como la nieve. Ninguna otra fuente conozco, tan solo la sangre de Jesús. Ninguna denominación, ninguna iglesia, ningún edificio, ninguna barrera. Nada, tan solo la sangre de Jesús. Esa es la única fuente que yo conozco para limpiar. Y cada persona que viene a adorar a Dios debe primero reconocer que hubo un sacrificio que murió y su sangre fue derramada para que usted pudiera entrar en este compañerismo y aceptarlo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dedicación del Edificio al Señor. Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Dedicación del Edificio al Señor. Párrafo 31. Lo que yo estaba tratando de decir anoche acerca de las personas que son nacidas del Espíritu de Dios, con razón, ellos no ven las cosas del mundo, porque ellos son de otro mundo. Su espíritu viene de arriba, donde la santidad y la justicia moran, donde la sangre de Jesús y su ropa ensangrentada se cuelgan delante de Dios diariamente. Los ángeles se inclinan ante ello. Todo en el cielo se inclina a ello. Y todo sobre la tierra que alguna vez vaya al cielo se inclinará a ellos. Todos debemos reconocer la sangre. 32. Mientras entramos bajo esas siete rayas de sangre, los adoradores ahora están entrando para tener compañerismo. O alguna persona salen y escuchan la palabra. Ellos van a un seminario. Ellos piensan que han aprendido toda la enseñanza de la iglesia. Ellos piensan que tienen el derecho de predicar, pero ellos no tienen el derecho de predicar hasta que ellos hayan reconocido la sangre de Jesucristo, limpiado los de sus. 33. Predicadores yendo por la calle, con el cuello de sus camisas volteados, con un cigarrillo en sus bocas, otros saliendo a los balnearios de playas y todo lo demás, y acostándose con sus congregaciones, teniendo juegos de apuestas y fiestas en la iglesia, y llamando los predicadores. No, Señor, son predicadores hechos por los hombres. Los predicadores llamados por Dios vienen por la sangre. No importa si su denominación es tan vieja como el país, sino que la sangre es la primera cosa que Dios reconoció. Fue su única preparación para la limpieza del alma. Y es la única cosa que Dios reconocerá, y es la única cosa a través de la cual Dios tendrá que compañerismo con aquellos que están bajo la sangre. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré de vosotros. Solo a través de la sangre un hombre tiene que reconocer eso. 34. ¿Qué está haciendo él? Entrando a estas tres habitaciones ahora. Él entra para adorar. Primero, cuando él entra allí, hay tres allí adentro. Acá afuera hay tres etapas para entrar. Lo primero es a través de la separación. El agua por el lavamiento de la palabra. Segundo, reconociendo la sangre bajo la cual él está pasando. Luego, cuando él viene bajo la sangre, él viene al compañerismo de todos los santos. Él es bautizado en el cuerpo por el espíritu de aquel que murió, que untó la marca de su sangre sobre la puerta.
Entonces él es santificado y luego lleno con el Espíritu Santo y bautizado en el cuerpo de creyentes. Ahí es donde se encuentra con uno, bajo la sangre derramada. 35. Era ahí donde Dios se encontraba con ellos, en aquel primer tabernáculo, y es ahí donde Dios se encuentra en el segundo tabernáculo. Eso es porque fue construido este tabernáculo en esta mañana. ¿Qué es? Ahí está la congregación, los atrios. Aquí está el lugar santo, el altar. Y aquí es donde se para el predicador, el lugar santísimo, donde la palabra es ministrada al pueblo. Y para entrar al lugar santísimo, ningún hombre tiene el derecho de predicar sin que él esté dentro ahí. Ahora, cuando él entra a este lugar, cuando él viene y reconoce la palabra, lavado por el agua de la palabra, después él reconoce la sangre, él es santificado. Entonces él es traído al compañerismo con los creyentes y con Dios. Luego en este tabernáculo, oh, yo me siento bien, muy religioso. 36. En este tabernáculo estaba el sumo sacerdote, Aarón. Oh, qué cosa. En este compañerismo, después de entrar, él era ungido. El sumo sacerdote ungido, David dijo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa unción del aceite representa el Espíritu Santo. Aarón era el sumo sacerdote, un tipo de Cristo. Y noten que el aceite de la unción tenía el perfume de la rosa de Sarón en él, y el lirio de los valles, la rosa de Sarón, esa bella y grande flor roja que se para en su belleza, que representa a Cristo. El perfume no puede ser extraído de la flor hasta que la flor sea aplastada y molida y exprimida hasta que se le saca el perfume para llegar a ser un dulce aroma al Señor. 37. Y la gran y bella vida que nuestro Señor vivió fue un instrumento en las manos de Dios, pero nunca podría ser un perfume hasta que él fuera quebrantado y molido y escupido y exprimir la vida en él, la vida de él en el Calvario. Eso hizo la unción para nosotros. Él era el lirio de las valles. ¿Qué obtenemos de los lirios? ¿Qué obtenemos de los lirios? Opio. ¿Qué es el opio? Calma el dolor. Lo pone a dormir en una tierra de sueño. ¿Qué hace el Espíritu? El opio del Espíritu Santo calma todo dolor. Quita toda lágrima. Enmienda todo dolor de corazón. El lirio de los valles. 38. Luego, ¿con qué se unge el sumo sacerdote? Ambos para salvación y para sanidad. ¿Qué es la resplandeciente estrella de la mañana que emite toda la luz en la oscuridad? Y a Abraham se le confirmó el pacto con una pequeña luz que se paseaba entre esos oscuros horrores y los sacrificios. El lirio de los valles, la resplandeciente estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el más bello entre 10,000 para mi alma. El ministro luego se para como el sumo sacerdote para tomar el lugar de Aarón. Debe ser ungido con el compañerismo. Él no puede hacer una barrera dominacional en la casa de Dios. Usted no puede decir esta casa, esta iglesia pertenece a la presbiteriana. Este lugar pertenece a los metodistas o la bautista o a los pentecostales o lo que sea. Debe ser una casa abierta para todo hombre que ha sido separado de sus pecados y lleno del Espíritu Santo, donde puede tomar la alegría del compañerismo del aceite del Señor, o qué lugar para adorar. 39. Así toda denominación corriendo, a cada hermano que ha nacido del Espíritu, viniendo libremente a casa, Aarón parado ungido, Jesús el que está parado ungido esta mañana para tener compañerismo con ustedes, Iglesia de Dios. Ustedes presbiteriano, ustedes metodista, ustedes bautista, cualquiera que sea que vengan a través de las aguas de separación y reconozcan la sangre y han sido santificados y bautizados en el cuerpo,
A mí no me interesa de qué denominación venga. Usted es un hijo e hija de Dios y tiene el derecho a este compañerismo porque usted lo ha hecho. Las barreras denominacionales lo detendrán, pero el Espíritu Santo lo traerá al compañerismo de Dios. 40. ¿Qué hemos hecho? Ese es el orden del primer tabernáculo. Si ese no es el orden de este tabernáculo, perecerá y caerá. Usted lo ha edificado en vano. Ustedes, gentes que han sacrificado sus estilos de vida para construir esta hermosa estructura, la cual es, quiero obtener el plano de esta. Nos estamos preparando para construir una en Jeffersonville. Me gusta. Yo amo a su pastor. Los amo a ustedes. Pero, hermano, hay un orden de la casa del Señor. Es un templo que ha sido dedicado. Esa estaba en una sombra. Moisés la vio. Luego un día, David estaba sentado con el profeta y le dijo al profeta, Natán. Él dijo, ¿es correcto que yo habite en una casa de cedro y el arca del pacto de mi Dios aún esté bajo aquellas tiendas allá? Y Natán, siendo un profeta, sabía que David estaba bien con Dios. Él dijo, David, haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dedicación del Edificio al Señor. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Dice, y David deseaba construirle una casa. Pero esa noche Dios miró los motivos del profeta, vio los motivos del rey y sus objetivos. Él dijo, ve, dile a mi siervo David, ¿quién era él? Yo le tomé de detrás del rebaño del seguir unas cuantas ovejas. ¿De dónde le sacó él a ustedes? Y le hice gran nombre sobre nombres como los grandes de la tierra. Cuando el Señor me mostró eso un día, yo pensé, oh Dios, ¿qué podría hacer yo? Un pobre predicador dejado atrás. Nunca conocí nada más que Jeffersonville. Y un día junto a mi cueva, el Señor me lo mostró a mí, y era la primera vez que yo jamás lo hubiese leído. Decía, te he dado un gran nombre como el de Oral Roberts o Billy Graham o alguno de ellos. ¿De dónde te traje yo? ¿Qué eras tú? Párrafo 42. Pero yo simplemente no te puedo dejar construir un templo, porque yo voy a dejar que tu hijo lo construya. Por cuanto estaba en tipos y sombras, Salomón le construyó un templo. Pero el verdadero hijo de David es Jesucristo, que construyó el verdadero templo, que nació de un nacimiento virginal. Y en su cuerpo está el eterno templo de Dios. Pero en tipos y en la dedicación, Salomón construyó el templo. Recuerden, fue cortado de diferentes tipos de piedra. Fue cortado de esta y aquella manera, y por 40 años en esta estructura no se escuchó el sonido de un serrucho o golpe de un martillo. Fue tan perfectamente cortado. Párrafo 43. Ahora, una piedra es diferente de la otra. Y ustedes, gente denominacional, aquí en esta mañana, Iglesia de Dios, y dos o tres diferentes denominaciones de ustedes, y todos ustedes pentecostales, y los unitarios, y los dualitarios y los trinitarios, de lo que sea que usted pueda hacer, ¿se da usted cuenta que Dios lo está haciendo de esa manera por un propósito? Las piedras eran cortadas de diferentes partes del mundo, pero cuando se juntaron, no hubo el sonido de un serrucho o el sonido de un martillo. Algún día el perito arquitecto vendrá y el cuerpo del Señor Jesucristo, todos ustedes unitarios, dualitarios, trinitarios, iglesias de Dios, pentecostales, asambleas, se unirán sin un murmullo y ustedes encajarán pieza con pieza. Todos serán ungidos y el sumo sacerdote está ungiendo. Que él siempre esté parado en este edificio ungido. Que extienda su mano para estremecerlo a cualquier hombre que sea nacido del Espíritu de Dios, sin importar a qué iglesia él pertenezca. Él es su hermano, esa es su hermana,
Cuando usted traza una barrera denominacional, Dios dejará este tabernáculo cuando usted no pueda reconocer todo el cuerpo del Señor Jesús. Porque Él murió para que todos nosotros pudiésemos ser salvos. Y Dios está haciendo esto por un propósito. Párrafo 44. Recuerden, el cedro era cortado en el Líbano. Eran flotados a Hop, jalados desde Hop por una carretera de bueyes a Jerusalén. Los altos cedros del Líbano que estaban cubiertos con oro en el templo. No hubo ni un sonido de serrucho en ningún lugar. Aquí hay una cosa que ellos hicieron. Esa es la cosa que la iglesia está haciendo hoy. En la construcción del primer tabernáculo estacionario, de ser una tienda que iba de lugar en lugar, era esto. Ellos se dieron cuenta. Ellos comenzaron el edificio y llegaron a tal punto y se dieron cuenta. Ellos encontraron una piedra que se miraba chistosa. Era una piedra rara. No se parecía al resto de las piedras y ellos lo rechazaron y la tiraron al apilo de malezas. Ellos dijeron, esa piedra no encajará en este edificio. Y ellos lo patearon hacia las malezas amontonadas. Pero conforme ellos iban subiendo y construyendo hasta llegar a cierto lugar, ellos continuaban llegando a cierto punto que después de un tiempo ellos se dieron cuenta que tenían un agujero en el edificio y no tenían nada que viera en él. Párrafo 45. Es ahí donde ustedes iglesias han llegado hoy. Ustedes denominaciones, ustedes construyeron y enyesaron y tienen edificios, pero encuentran que hay un agujero ahí en alguna parte. ¿Qué encontraron ellos? La piedra que fue rechazada, dijo Jesús, es la piedra angular, ciertamente. Ustedes hicieron denominaciones, nosotros lo tenemos, el resto de ellos no están dentro. Ustedes están dejando fuera el amor de Dios, la piedra angular. A mí no me importa cuántos milagros ustedes hagan, cuántos profetas ustedes tengan, cuántas obras de caridad ustedes hagan. Eso nunca llegará o nunca hará nada porque la iglesia del Dios viviente está toda fundida y cementada por amor. Y ellos rechazaron esa piedra. Párrafo 46. Como Elías en la cueva, el primero escuchó que pasó un gran trueno y un rugir. Luego él escuchó muchos relámpagos. Luego él tuvo un viento soplando. Pero Dios no estaba en todo eso. Yo pienso que eso es lo que hacemos hoy, hecho hoy. Hemos tenido fuego y sangre y humo y un viento soplando. Hemos oído tantos vientos fuertes soplando hasta que me pregunto, ¿sí? ¿No hemos rehusado la voz dulce y apacible? Que no sea así con este tabernáculo. Que se pare quieto, escuche de Dios, como los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Eso es estar nerviosos. Caminarán y no fatigarán. Enséñame, Señor, a esperar. Párrafo 47. Seguro, ahí lo tienen. La piedra rechazada luego llegó a ser piedra angular, la piedra de corona. Es ahí donde está. Y cuando ellos fueron correctamente y trajeron esta piedra rechazada y la pusieron dentro, eso encajó perfectamente y el edificio fue terminado. Entonces, cuando el edificio fue ensamblado y todo culminado, Salomón proclamó el día de dedicación. Ese tabernáculo fue construido exactamente como esto aquí, el lugar de reunión, el atrio, el altar y el lugar santísimo. Pero vea a los principios a los cuales tuvieron que venir. Vea por lo que ellos tuvieron que parar. Vea cómo es que ellos tuvieron que tener un lugar de compañerismo en común. Párrafo 48. Permitan que este tabernáculo siempre se pare por esos principios, los cuales estaban en tipo en ese entonces. Ahora es un antitipo. Cuando en ese entonces la sangre de las bestias sacrificadas salpicaba la silla de misericordia, pero ahora la sangre de Jesucristo salpica la silla de misericordia. Y conforme entramos debemos de reconocer la sangre y la sanidad de Dios, del poder de Dios. Debemos de reconocer el evangelio completo. Debemos tener compañerismo con cada hermano o hermana que desee compañerismo, el cual haya pasado por los mismos elementos que nosotros.
Nunca permita que su denominación se interponga en el camino. Entonces esta iglesia permanecerá hasta la venida del Señor, porque yo creo que está a la mano. Párrafo 49. Pero después de que el arca fue traída y las aguas de separación fueron puestas en el atrio, la sangre fue puesta, estriado sobre la puerta con el sacrificio de la novilla roja. Cuando todo estaba en orden, Salomón convocó al pueblo para que se reuniese como su pastor lo ha convocado a usted en esta mañana. Oh, fue un verdadero tiempo de dedicación y de compañerismo. Para cerrar, quiero decir esto. Se les convocó para reunirse. Y cuando la gente vino a ver que Dios finalmente tenía un lugar donde él se encontraría con ellos, la apropiación de su evangelio fue hecha clara. La manera de acercarse fue desclarecida. Todo fue hecho correctamente. Vean, llamaron a los hijos de los diferentes músicos y fueron al lado este del altar. Estaban vestidos de blanco y cantaron cánticos de gozo. El pueblo alabó a Dios hasta que se escuchaban como una sola voz. Si eso no es Pentecostés, yo nunca lo he visto en mi vida. Cuando está en su poder y en su... Amén. Párrafo 50. El templo estaba listo para ser dedicado. ¿Está usted listo en esta mañana para la dedicación? Recuerden, Israel no solo estaba ahí para la dedicación del templo, sino que ellos estaban dedicándose a sí mismo de nuevo a Dios cuando ellos entraron. La iglesia pentecostal hoy, y el pastor aquí, creo en mi corazón que es un hombre de Dios. Yo creo que se para por los principios que Dios ha establecido para nosotros. Así es que ven, la dedicación de la iglesia no solamente significa venir y decir, Señor, te damos este edificio, sino que significa, Señor, nos entregamos a nosotros mismos, a ti en sacrificio. No es un lirio en el altar lo que Dios quiere en el altar cada mañana de Pascua. Es el pecador en el altar. No es la clase y la hermosura del edificio, lo cual eso está bien. El templo de Salomón era igual. Sino que es venir bajo los principios de Dios. Viniendo en sacrificándose a sí mismos para el servicio de Dios. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Dedicación del edificio al Señor. Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 59. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, párrafo 51. Y cuando Israel finalmente había hecho un lugar en el cual todos ellos podían venir y morar, vinieron a un lugar para encontrarse con Dios bajo el compañerismo de la sangre. Entonces ellos comenzaron a cantar con gozo. Ellos comenzaron a tocar el arpa. Ellos adoraron a Dios en tal unanimidad hasta que se escuchaban como una sola voz cantando. Entonces Salomón se puso de pie para orar y hacer la dedicación al Señor. Y cuando él hizo eso, recuerden, el arca ya había sido puesta bajo las alas de los querubines y se había puesto en el lugar santo. Pero cuando la gente se dedicó, no la iglesia, no el edificio, sino que cuando el pueblo se puso de acuerdo y oraron unánimes y cantaron unánimes juntos, y todos eran de un mismo acuerdo, entonces el Espíritu Santo, en la forma de la columna de fuego, se mudó al edificio y se asentó en el lugar. Y había tanta gloria en ese edificio hasta que los sacerdotes no podían ministrar ya más. 52. Dios permite que sea nuevamente así. Permite que vuelva otra vez a este pequeño tabernáculo. Nosotros caminamos a través de la sangre y o bajo la sangre del Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados y siendo llenos con su Espíritu Santo. Y venimos aquí y ustedes, pueblo, deberían de estar tan contentos y felices por este pequeño tabernáculo como Israel lo estaba por el de ellos. Vengan bajo el mismo orden por el cual ellos vinieron y la felicidad vendrá a su corazón. Pónganlo en su corazón que usted nunca condenará a ningún hombre que haya nacido del Espíritu, que usted tendrá compañerismo con todos sus siervos, con todo su pueblo. Que esto se pare como una institución interdenominacional, que esto se pueda parar
como un lugar por el cual los caminantes puedan pasar, que este pueda ser un lugar como una casa al lado del camino, que pueda ser un lugar donde el peregrino, el hombre caminante, pueda encontrar descanso mientras él entra por sus puertas. Que este pastor pueda vivir para ver la venida del Señor. Que la congregación pueda crecer y prosperar en todo lo que ustedes hagan. Que las bendiciones de Dios descansen sobre él. Y que el que me hizo un ministro por su gracia pronunció estas bendiciones para esta pequeña iglesia, siempre y cuando se quede bajo las promesas que están bajo el orden de Dios, ella permanecerá. Pero si se sale del orden de Dios, cualquier cosa le puede suceder. Párrafo 53. Esté seguro que la sangre esté sobre cada dintel de la puerta de su corazón, sobre el dintel de la puerta ahí, que no haya ninguna barrera denominacional, que no haya ninguna diferencia. Todos somos uno en Cristo Jesús. Permita que sea para cualquiera que venga y tenga compañerismo. Nunca fallen en predicar el completo evangelio desde este sagrado santuario. Que este siempre sea un lugar que siempre tenga milagros y señales y maravillas del resucitado Jesús. Que el sumo sacerdote ungido venga con el opio del aceite para apaciguar cada corazón quebrantado. Que la rosa de Sarón, la dulzura del Espíritu, sea tan rica con el aceite de la unción. Que sea predicado aquí y demostrado hasta que hombres de todas partes del país vengan y digan, verdaderamente Dios está con ustedes. Párrafo 54. Que las señales y maravillas acompañen la predicación de nuestro hermano. Y que si él va a algún otro lugar o pase a mejor vida, que su sucesor entre en este edificio, como ha sido a través de los años desde San Jones y ellos, que este evangelio del Espíritu Santo nunca falle en ser predicado aquí, que nunca se comprometa o tracen líneas divisoras a través de cualquier denominación, que siempre esté abierto para cualquiera que quiera entre y beba de la fuente del Señor. 55. Mientras oramos como Salomón lo hizo, la oración de dedicación, que la congregación se ponga de pie con sus manos levantadas y oren en su propia manera. Y denle gracias a Dios por este tabernáculo y por un lugar de adoración, que el Señor nuestro Dios por fin ha encontrado un lugar donde Él pueda poner su nombre. Y bajo la sangre y el compañerismo del Espíritu, que cada persona levante su rostro ahora y en su propia manera dediquémonos a nosotros mismos con este templo para la gloria de Dios. 56. Dios Todopoderoso, venimos a tu presencia, trayéndote las obras de las manos de los hijos de los hombres, este tabernáculo, las lágrimas y sacrificio y labores con que se han comprado sus materiales. Manos cuidadosas lo han diseñado y lo han hecho un lugar, y sobre sus corazones hubo el mismo deseo que el que estuvo en el corazón de David. No es correcto que nosotros adoremos en esta vieja y ruinosa choza, cuando muchos de nosotros vivimos en buenas casas. Oh Señor Dios, que así sea, que el mismo Espíritu Santo y los mismos principios de Dios sean predicados en el antitipo, ahora en este tabernáculo. El Espíritu Santo se mueva hoy y entre a través de la puerta y se asiente sobre cada uno, que siempre permanezca para la gloria del nombre de Jesucristo. 57. Señor Dios, lo encomendamos a ti, la obra de las manos, el labor, los afanes, las preocupaciones. Y, Señor, que no sea en vano, sino que mucha gente se dé cuenta de su mensaje de dedicación en esta mañana para ti en la dedicación del tabernáculo. Que así sea, Señor, que tu Espíritu venga a este lugar, que todo hombre o mujer que está fuera de Cristo, cuando entre por la puerta pueda reconocer que está viniendo bajo la sangre, que haya tal sentir aquí en la bienaventuranza de Cristo, la dulzura del Espíritu, hasta que hombres y mujeres vengan de todas partes de la ciudad y de su alrededor para oír el evangelio desde aquí, que esta congregación esté tan sazonada y salada con el bautismo del Espíritu Santo hasta que sean llamados la sal de la tierra,
Concédelo, Señor. Escucha nuestras oraciones en esta mañana. 58. No solamente te damos a ti este tabernáculo, sino que también nos damos a nosotros mismos para tu servicio, para este tabernáculo y por la causa por la cual se para. Oh Dios, recíbenos en esta mañana. Somos tus hijos. Nos ponemos de pie aquí en esta mañana, nuestras manos levantadas, nuestros ojos mirando hacia arriba, porque creemos que el Espíritu Santo está presente. Escúchanos, Señor, y recibe nuestra oración, y recibe nuestra conmemoración de tu bondad, las obras de nuestras manos de la manera que las presentamos a ti. Que el poder de Dios tome nuestro sacrificio y nos tome a nosotros con él, y dedique a ambos el tabernáculo y la congregación para el reino de Dios y la obra de su Hijo, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mientras lo damos a ti. Amén. Pueden tomar asiento, sus asientos. 59. Este tabernáculo ahora pertenece al Dios Todopoderoso. Usted pertenece al Dios Todopoderoso. Siempre manténganse a sí mismo limpio. Mantengan su iglesia limpia. Manténganla recta para que cualquiera que pase por aquí ame el venir y tener compañerismo con ustedes. Que tenga espíritu tan dulce hasta que ustedes puedan extender su mano a quien sea y ofrecerles ayuda, sin importar cuán perdidos ellos estén. Por eso es por lo cual la iglesia se para, un santuario de la gracia de Dios. Es suya. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga la lectura de esta manera, mis hermanos, hermanos. Dado dedicación en el Cristo al Señor. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Quedé grabada en cada uno de los corazones. Vamos a pasar inmediato, mis amados hermanos, al siguiente mensaje titulado Estar ciertos de Dios. Servicio realizado también en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar desde la experiencia. Glorioso mensaje en vuestro Elías de Malaquías 5. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, estamos por un nuevo mensaje. Está cierto de Dios. Párrafo 1. Gracias, hermanas Littlefields, y buenas tardes a todos ustedes, a ambas, a audiencia visibles e invisibles. Nosotros hemos considerado esto un gran privilegio, tener estos 3 días de servicio en su belleza ciudad. Y yo digo, si hubiera algún lugar en el país en donde me gustaría vivir, sería aquí en Cleveland, porque es un gran centro religioso. Esta mañana tuve el privilegio de dedicar una nueva iglesia en Cleveland. Y la congregación dedicó a sus vidas nuevamente al servicio del Señor. Tuvimos un tiempo glorioso esta mañana. Yo quiero agradecer al hermano Lirifeo, al hermano Hongo y a todos los pastores que están aquí en el auditorio esta noche. Y aquellos que tienen, algunos de ellos han suspendido el servicio en sus iglesias para estar en el servicio. Se los agradezco muy amablemente, hermanos, por su fina cooperación y su consideración por el Evangelio y el avivamiento de nuestro tiempo. Párrafo 2. También quiero agradecer a la estación de radio que está transmitiendo este servicio. Y como dije anoche, estábamos en camino hacia acá esta noche. Mi esposo y yo estábamos escuchando otra vez el programa como solemos hacerlo. Ciertamente me gustaría estar cerca de donde se encuentra esta estación de radio. Así que yo creo en la influencia que la música pone sobre los niños. Le convendría a cualquier cristiano a través de la radio, a los cuales alcanza esta estación, el mantener sus radios sintonizados a una estación tal como está en esta noche, porque trae la clase de influencia correcta a través de la música y a través de la predicación de la palabra a nuestros niños. Nos pone en un mejor ambiente. También quiero agradecer a la fuerza policiaca por su fina cooperación. La tarde pasada me encontré a un joven policía ya que estrechó mi mano
de un cristiano y él dijo que se había alejado de Dios, había estado a mi tabernáculo de Jeffersonville, ciertamente oro por ese hombre judío, que Dios lo traiga de regreso a su redil. Le conté a él una pequeña historia que un hombre dijo una vez. Yo me alejé de Juan 3.16, pero Juan 3.16 nunca se alejó de mí. Se quedará con usted. Párrafo 3. Ahora, a la escuela. Quiero agradecerle a la escuela por permitirnos este auditorio para el servicio. Que el Señor les bendiga y a todos ustedes que han venido y han hecho esto posible. Los laicos y los finos cumplidos de las personas a través de las ondas de radio, por los testimonios de su sanidad. Y de esa manera, estoy agradecido con Dios por todas estas cosas. Usualmente la última noche trae mejores resultados cuando se trata del servicio de sanidad o de oración por los enfermos, porque hay una gran anticipación. Las personas están esperando, presionando, sabiendo que quieren ser sanados. Cuando una persona comienza a tener hambre y sed por justicia, entonces Dios entra. Eso mueve su corazón. Párrafo 4. Y ahora, el Evangelio de nuestro Señor no es la cosa más popular en el mundo. Francamente, es muy impopular, pero yo lo cuento y lo considero un gran privilegio al estar parado firme por el Evangelio completo, por el cual Jesucristo murió. Lo predico y lo creo y lo vivo. Y ahora, en esta noche, sé que es muy caluroso en este auditorio y son cosas que nosotros no podemos controlar. Pero trataremos de hacer este mensaje tan corto como sea posible y entrar a la fila de oración porque prometimos orar por muchas personas esta noche. Yo quiero decir esto, si alguno de ustedes cree en mandar pañuelos de oración el uno al otro de acuerdo a Hechos 19, donde tomaban pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo y los ponían sobre los enfermos y ellos sanaban, para mí yo creo que cada palabra de la Biblia es verdad. Lo que Dios hizo una vez, Él lo hará de nuevo. Párrafo 5. Yo creo esto. Dios es infinito y nosotros estamos limitados. Y cuando se llama para que Dios entre a la escena para actuar y la manera en la que Dios actúa cuando Él es llamado a la escena, Él para siempre debe actuar de la misma manera. Si a Él se le llama bajo las mismas circunstancias otra vez, como esto. Si a Dios una vez se le llamó a la escena para salvar a un pecador y a la actitud que Dios tomó hacia ese pecador, Él tendrá que tomar la misma actitud con el siguiente pecador. Y con cada pecador que alguna vez venga delante de Él, si alguien viene enfermo y Él lo sana, Él deberá tomar la misma actitud para siempre. Porque nosotros, siendo limitados, podemos cometer errores, decir, yo me equivoqué. Pero Dios es infinito y sus palabras son perfectas. Y la manera en la que actuó la primera vez, si Él no actúa la próxima vez como Él actuó la primera vez, entonces Él actuó erradamente. Él estaría errado en perdonar el primer pecado. Si Él no perdonará a cada pecador de la misma manera, Él estaría errado cuando sanó a la primera persona, si Él no sana a cada persona que venga a Él de la misma manera que hizo al principio. Dios solo requiere que usted venga por la manera provista por Él. Su manera provista es el Calvario, a través de su Hijo, Jesucristo. Ahora, no es cuánto podamos cantar, cuán bien podamos predicar, cuánto podamos gritar, sino que es venir por la manera provista por Dios. Para José. Si usted tuviese un pozo artesano en un cerro lleno de agua y en el centro cerro usted tuviese una siembra secándose, ahora usted podría pararse en el cerro donde está la siembra y gritar, gran pozo, saca tu agua hacia mí y riega mi siembra para que yo pueda tener comida. Usted podría gritar hasta que no pudiese gritar más y no tendría resultados. Pero si usted trabaja de acuerdo a las leyes de la gravedad, usted podrá traer esa agua a su siembra. Hay suficiente electricidad en cualquier cuarto para iluminarlo, pero usted no puede gritar, gran electricidad, yo estoy consciente que estás aquí, ilumina este cuarto. No, usted tiene que trabajar de acuerdo a las leyes de la electricidad.
entonces iluminará el cuarto. Y es de la misma manera, estamos conscientes de que Dios está aquí y Dios no sana a las personas solo por ir a la iglesia o hacer una confesión. Él los sana basados en su fe y en su obra terminada. Esa es la única base por la cual Él lo puede sanar a usted. Y si usted creyere eso, no es el tocar las manos del ministro, no es el ungirlo con aceite, no es tanto la oración que él oró, sino es su fe para aceptar la obra terminada que Cristo hizo por usted. Esa es la ley de Dios. Entonces, si usted puede creer eso, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Párrafo 7. Y ahora, si usted desea un pañuelo de oración, solo escríbame a Jeffersonville, Indiana, y yo se lo daré. Ahora, yo no estoy tratando de obtener su dirección, porque yo no tengo ningunos negocios de apoyar. Nunca permito que mis reuniones lleguen a ese lugar en el que necesito tener miles de dólares. Yo no necesito tener nada. Lo único que necesito es más de Dios. Y luego, mis gastos, hablaba con el hermano Robert, no hace mucho. Creo que sus gastos están cerca de los 10 mil dólares al día. Billy Graham, creo que está en 28 mil por unos cuantos minutos de radiodifusión y televisión. Y de esa manera, a través de todo el mundo, ¿qué haría yo si tuviese que hacer lo mismo y pedir dinero de esa manera? He estado predicando durante 30 años. Nunca he tomado. No permito que mis reuniones lleguen a esa condición. Solo las mantengo humildes. Donde yo puedo ir a una pequeñita iglesia de 4, 5, donde sea que el Señor llamare. Yo solo quiero ayudarlo. Si ustedes quieren un pañuelo por el cual he obrado, solo envíelo a Jeffersonville y yo se lo mandaré sin costo. No es nada. Podría decir que ni la lluvia más fuerte ni la noche más oscura me detendrían para que yo haga una oración por usted. Contento en cualquier momento que pueda hacerlo para ayudarle. El Señor les bendiga, es mi oración. Párrafo 8. Ahora, inclinemos nuestros rostros antes de leer la palabra. Oh Señor, el gran Dios de los cielos y la tierra, quien trajo de nuevo al Señor Jesús de entre los muertos, lo resucitó el tercer día. De acuerdo a las Escrituras, y Él ahora está en la diestra de su majestad. En lo alto, no está muerto, sino que está vivo para siempre, para hacer intercesión por nuestra confesión. El sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras enfermedades. Humildemente venimos porque hemos sido convidados a venir, porque Él nos dijo en su palabra, pedí al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. De tal manera, Señor, que primero queremos agradecerte por lo que tú has hecho por nosotros en estos 3 últimos servicios. Has bendecido nuestros corazones con tu presencia y has sanando a los enfermos y has dado la salvación a aquellos que estaban sedientos de Dios. Oramos, oh Señor, que esta noche tú nos des una doble porción al llenar cada corazón con el Espíritu Santo. Da sanidad a aquellos que están enfermos y necesitados y bendícenos a todos juntos. Párrafo 9. Mientras estamos orando, no nos olvidaremos de aquellos que están en los hospitales y en los lugares de recuperación. Muchos de ellos en la etapa de ancianos, y quizás muchos de sus amados y muchos de sus conocidos, casi todos han muerto. Pero nosotros tenemos esta gloriosa consolación que Él nunca nos desamparará ni nos dejará solos. Cuando estamos haciéndonos viejos y débiles, Él se parará a nuestros lados, aún a través del valle de sombra de muerte. Bendícenos a todos, perdona nuestros pecados y háblanos, Señor, a través de tu palabra mientras esperamos en ella. Bendice esta iglesia y todo lo que está representado aquí. Perdón. Esta radio, la estación y todos los que están participando de una manera u otra, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 10. He escogido como texto esta noche un texto que se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Usted sabe, el pueblo de Dios siempre ha sido la minoría
Cristo siempre la mayoría. Y yo estoy hablando de los escogidos y los elegidos, el pueblo escogido de Dios. Y siempre ha sido una cosa extraña para mí. ¿Cómo es que las personas que han aceptado a Cristo tienen temor de confiar en Él? Temen que pueda haber algo de lo cual ellos no están seguros. Y yo voy a tomar mi texto esta noche. ¿Está cierto de Dios? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Y recordando, hemos de iniciar un nuevo mensaje titulado ¿Está cierto de Dios? Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Vamos, párrafo 11, voy a lecturar hasta el 24. Debió haber sido una mañana muy calurosa. Debió haber sido cerca del amanecer. Toda la noche ella había estado orando. ¿Por qué la muerte se estaba acercando a su puerta? Y esta nación se había descarriado. Las personas estaban muriendo de hambre en la calle y las fuentes de agua se habían secado. Y habían pasado 3 años que ni siquiera la humedad del rocío había caído sobre el suelo. Mostraba una decadencia moral en la nación. Reflejaba los pecados del pueblo. Fue durante el reinado de Acab, el rey más malvado de Israel. Él se había casado con una pecadora, Jezabel, una moderna estrella bella del cine, muy indiferente hacia el reino de Dios. Y él, siendo uno de estos esposos que dejó que su esposa mande en la casa, mande en sus negocios, mostraba que él se había descarriado. Entonces, siendo un israelita, él cedió a la idolatría de ella, y entre ellos trajeron a toda la nación a la idolatría. Y cuando usted comienza en el camino equivocado, nunca podrá ser reconciliado hasta que usted venga al lugar en donde usted dejó a Dios. Párrafo 12. Hace algún tiempo, un capellán me dijo que él había encontrado a un hombre tirado en el campo, un oficial, y le habían herido con una metralleta a través del pecho. Él se estaba muriendo, y él le dijo, «Capitán, usted se está muriendo». Y con esfuerzo dijo, «Yo lo sé». Él dijo, ¿conoce usted a Dios? Él dijo, yo solía. Él dijo, entonces vaya de regreso a donde usted lo dejó a él, y ahí lo encontrará otra vez. Y el capitán, muriéndose, dijo, yo no puedo pensar ahora. El capellán dijo, más vale que usted piense, porque sus pulmones se están llenando muy rápido con su propia sangre, y usted se está muriendo, capitán. Y él comenzó a pensar. Después de un rato, una sonrisa vino sobre su cara. Él dijo, capellán, yo recuerdo en dónde lo dejé a él. Él dijo, comience desde ahí, capitán. Dijo, muy bien, capellán. Él levantó sus ojos hacia el cielo y él comenzó así. Ahora yo me recuerdo para dormir. Yo oro que el Señor guarde mi alma. Y si he de morir antes de despertar, yo oro que el Señor se lleve mi alma. Y él murió. ¿Dónde lo dejó usted? En la cuna. Allí fue donde él le encontró, en la cuna. Donde quiera que usted le deje, allí es donde usted le encontrará. Él nunca caminará en pecado con usted. Usted pudiera ser un buen americano o un buen miembro de iglesia, pero Dios nunca caminará en pecado con ninguna persona o ninguna nación o cualquier iglesia. Él no puede tolerar el pecado. Es un malvado, es un horrible apesto en sus narices. Él no lo hará. Párrafo 13. Acab había hecho lo incorrecto al casarse con esta mujer, casándose con una pecadora, incrédula. La palabra pecado significa incredulidad. Yo estaba hablando hace algún tiempo y dije, cometer adulterio no es pecado. Tomar whisky no es pecado. Yo estaba en la iglesia metodista de Perimbí. Y una preciosa hermana mayor se paró y ella dijo, entonces, hermano Branham, ¿qué es el pecado? Yo dije, incredulidad. Usted comete adulterio y bebe whisky y miente y roba. ¿Por qué usted no cree en el Señor Jesucristo? Esas cosas son atributos de descreer. Cuando usted ha recibido a Cristo, usted no hace esas cosas. Usted tiene amor, gozo, paz, longanimidad. Esos son los frutos del Espíritu, los atributos del Espíritu Santo que habita en usted. Párrafo 14. Todas esas cosas habían dejado a Acab hace mucho tiempo.
porque él se había casado con esta joven pecadora, o ella era muy sexy, como estas jóvenes modernas de hoy en día. Eso se comprobó después de que su esposo murió. Ella se vistió a sí misma y se torcía delante de Jehú. Pensó que podía atraer a ese hombre de Dios. Pero él dijo, tírenla por la ventana, la adoradora de idolatría. Y ella trajo a toda la nación a la idolatría. Y también nuestra tendencia moderna de hoy, decayendo de las cosas de Dios, y ha traído al mundo a una de las más grandes idolatrías que hemos tenido. Eso es ociosidad, solo estar de ociosos. Grande es la iniquidad de las personas de hoy día, haciendo mucho dinero y piensan que Dios nos está bendiciendo porque Él nos prospera. Absolutamente imposible. Esa no es una señal que Dios nos está bendiciendo. Para poquito. Pero ellos fueron prosperados. Y a ellos se les fue dicho por el gobierno de la iglesia que todo estaba bien. El gobierno, Acab y su reino dijeron que estas cosas estaban bien. Así que llegaron a ser moralmente decaídos. Y no es muy diferente hoy. Nuestro gobierno no ha aprobado vender whisky, vender tabaco. Y nuestros doctores sacuden sus cigarrillos. Cáncer por cartones. Y el gobierno dice, sigan adelante y véndanlo para tener ingresos. ¿Usted piensa que Dios pudiera bendecir algo así? Párrafo 16. Recientemente leí en Selecciones que los doctores han pronunciado cuántos cientos de miles de americanos de este año están a punto de morir por fumar cigarrillos. ¿Cuántos serán llevados a las instituciones de mentes por causa de beber whisky? ¿Cuántos hogares se romperán por causa de la bebida moderna, tragos sociales, bebiendo whisky y cerveza tan comúnmente? Y cientos de miles de miembros de iglesia disfrutan de ello. ¿Cómo esperamos que Dios bendiga eso? Pero ¿cómo fue en los días de Acab? Así es ahora. El gobierno dijo que está bien, porque ellos querían ser modernos. Oh, el clamor a favor de eso había sido tan grande hasta que el predicador moderno se derrumbó y se dio a ello. Esa es la manera en la que es hoy. Los predicadores modernos se quiebran porque su congregación no respalda el predicar el evangelio en el poder de la resurrección y el antiguo bautismo del Espíritu Santo limpiando la vida de un hombre. Ellos lo sacan. Ellos consiguen un predicador que les predique las cosas que ellos quieren oír y debería ser su pastor. Párrafo 17. Una mujer se molestó conmigo hace unos días porque yo hice un comentario de la moderna americana vistiendo estas mujeres vistiendo con estas ropas inmorales. ¿Cómo es que ellas vienen por las calles con estas pequeñas faldas que como que si las hubieran vertido en las faldas y vestidas completamente sexy? Ella dijo, señor Branham, ese es el único tipo de vestido que usted puede comprar en la tienda. Yo dije, su excusa está más diluida que el caldo que hizo de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Y yo dije, ellos aún venden máquinas de coser y telas. Usted no tiene que hacer eso, es que usted lo quiere hacer. Permítame decirles esto a ustedes aquí y también a los radioescuchas. Usted puede ser tan pura como un lirio para su esposo o para su novia. Pero si usted se viste y sale a la calle de esa manera y los pecadores lo miren y la codician, usted tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio con ese hombre. Usted será rechazada en el día del juicio. ¿Y de quién es la culpa? No del pecador. Es su culpa por presentarse a sí misma delante de él de esa manera. Patrones modernos de Jezabel. Esas fueron las edades oscuras de los hebreos. Esta es la edad oscura de los gentiles. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Estad ciertos de Dios. Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio, del año 1950. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 18 al 24. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, estar ciertos de Dios. Párrafo 18. Oh, pero hubo uno durante ese tiempo, un pequeño número de personas, una pobre viuda en la ciudad y un profeta sentado en la cima del monte siendo alimentado por los cuervos. Acab lo odiaba y también Jezabel.
Ellos no le darían un trago de agua aunque él se estuviese muriendo, pero Dios estaba cuidando de él. El cristiano mira hacia Dios para su cuidado, no al mundo. Algunos ministros miran a sus congregaciones para un boleto de comida. Predican lo que la congregación quiere que prediquen. Yo preferiría acostarme en mi estómago y comer galletas saladas y beber agua del río y predicar el evangelio del Señor Jesús, que comer pollo frito y vivir en la mejor casa de la ciudad, correcto. Esté bien con Dios. Esa es la mejor cosa. Predique toda la palabra. Usted será odiado, pero dígales a las personas de sus pecados. 19. Me recuerda de una pequeña parábola que les estaba diciendo a mis niños. Yo tengo dos niñas. Una de ellas se llama Rebeca. Ella es mi primogénita. Y Sara, su hermanita, es la que le sigue. Rebeca tiene como 12 años, flaca y con piernas largas. Y Sara es una niña de corta estatura. Ella tiene 7 años de edad. Y una noche, déjeme decirle cómo me di cuenta de esta cosa. Yo estaba llegando a la casa de unas reuniones. Y ellas habían esperado por mucho tiempo para verme. Y les dio mucho sueño y se fueron a la cama. Yo llegué cansado y fatigado. Me acosté para dormir y esto sucedió después de la medianoche y antes de que saliera el sol. No me podía dormir y me levanté temprano para evitar despertar a mi esposa. Salí a la antesala y me senté en una silla. Y mientras estaba sentado ahí pensando en las reuniones y orando por las diferentes personas que me lo habían pedido, escuché un ruido en el cuarto de las niñas. Y ahí se abrió la puerta y ahí venía Rebeca tan rápido como podía. Y ella brincó en mi rodilla y sus largas piernas alcanzaban hasta el piso. Ella puso sus brazos alrededor de mí y me comenzó a abrazar. Luego escuché que algo se cayó, tropezándose en los tapetes. Sara venía atrás de ella. Y ella tenía puesta la ropa que ya no le quedaba a Rebeca, con las pijamas demasiado largas de las piernas. Ella no se podía parar con ellas puestas y ella se estaba tropezando al caminar. 20. Y cuando Rebeca se sentó bien, sus piernas largas llegando hasta el piso, yo pensé, esto debe tener un significado. Y Rebeca me recordó de la iglesia que está muy bien asentada. Conoce todas sus doctrinas, ha estado por mucho tiempo muy bien sentada. Rebeca volteó hacia su pequeña hermana Sara y Sara, quien estaba en la puerta, allí en el pasillo. Ella dijo, Sara, yo quiero decirte algo. Ella puso ambos brazos alrededor de mí y dijo, mi papá es solamente mío y ya no queda nada para ti. 21. Y la pequeña Sara, como la iglesia minoría, sus pequeños labios se conmovieron. Sus pequeños ojos cafés se llenaron de lágrimas porque Becky tenía a papá solo para ella. Y Sara también amaba a papá. 22. Así que estiré mi otra pierna para ella y le hice una seña con mi dedo. Oh, sus pequeños ojos se iluminaron. Aquí venía ella con sus pequeños pies en las pijamas volando. Brincó en mi pierna y ella es como la iglesia minoría. Ella no tenía las grandes denominaciones detrás de ella y ella era un poco tambaleante. Yo temía que ella se cayera, así que tomé mis dos brazos y los puse alrededor de ella. La abracé en mi pecho. Ella se acomodó muy cerca de mí por unos minutos. Luego ella volteó esos pequeños ojos negros arriba hacia su hermana, Rebeca. Y ella le dijo, Rebeca, mi hermana, yo quiero decirte algo. Es cierto que tú tienes a papá por completo, pero yo quiero que sepas que papá me tiene completamente a mí. Esa es la manera en la que yo lo quiero. Pueda que yo no sepa toda la gramática y todo el griego y todo el hebreo, pero todo lo que quiero saber es que Cristo me tiene por completo a mí. Yo quiero ser tan completamente insuficiente hasta que pueda sentir sus brazos alrededor de mí. Amén. Puede que Elías no haya conocido todas las leyes de la tierra,
pero Dios tenía completo control de él. Párrafo 23. Cerca del amanecer, toda la noche había sido horrible, ¿ve? Ella cada vez tenía menos y menos comida. Y esa noche ella sabía que cuando ella lo acostó a su pequeño niño, su padre se había muerto. Ella era una mujer justa, una mujer temerosa de Dios. Y esa noche yo puedo ver cómo ellos se arrodillaron a orar. Y ella miraba sus pequeños brazos en sus pijamas y estaban muy delgados. Su pequeña cara estaba deslucida de hambre. Ella le daría la parte de ella a él porque ella sabía que solo un poco más y se irían. No había pan en la tierra, no había alimento, no había aceite, no había lluvia, pero aún ella confiaba en Dios. Ella no podía dormir. De vez en cuando él se daba la vuelta y decía, mamá, ¿no irías a la despensa y busca una vez más? Ve si aún queda un pequeño pedacito de aquel pan. Yo tengo tanta hambre que no puedo dormir. 24 por último. Como debió morderse los labios hasta que le sangraron, ella iba a la cocina y levantaba sus manos y decía, oh Jehová, yo soy una viuda que cree en ti, y tú te has llevado al papá del niño, a tu siervo al cielo, para estar contigo, y si tú no me ayudas, no pasará mucho tiempo para que estemos visitándolo a él. Sin embargo, lo que sea que tú hagas, yo te amo de igual manera, y yo confío en ti. Parece extraño cuando una persona ha hecho todo lo que ellos pueden hacer. Han cumplido cada petición que Dios le ha pedido que hagan y aún él está en silencio. Cuando usted ha hecho todo lo que Dios le ha pedido que haga y aún él está en silencio, solo esté seguro que usted tiene conocimiento de Dios y recuerde, fe es esperar silenciosamente. Él solo está probando su fe para ver qué es lo que usted hará. Dios hace eso. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Estad ciertos de Dios. Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 25 al 31. Dios le bendiga, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Estad ciertos de Dios. Párrafo 25. Eran los jóvenes hebreos que creyeron en Dios y se pararon firme por Dios. Y ellos estaban seguros que estaban bien parados con Dios. Y Él les permitió a ellos caminar a un horno ardiente antes de que Él alguna vez se moviese. Pero Él se quedó y esperó silenciosamente, asegurándose que todo estuviese bien. 26. Cuando usted ha hecho todo lo que usted puede hacer, cuando usted ha venido por la fila de oración y se ha orado por usted, su corazón no lo condena y usted está viviendo bien con Dios, solo agárrese de eso. Dios tiene que responder. Él lo está probando a usted. Si usted se desanima la siguiente mañana y dice, bueno, no he mejorado, supongo que no hay nada al respecto, entonces usted no tuvo fe para comenzar. Si usted tiene fe verdadera, usted se agarrará de ella hasta que el último suspiro salga de su cuerpo. Usted está convencido que Dios es Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Job, cuando Job se le acusó de ser un pecador en secreto, cuando su carne se estaba pudriendo de su cuerpo y sus hijos habían muerto, y él era pobre, él aún sabía que él estaba delante de Dios, y él se aferró, Dios lo estaba probando. Cuando aún su esposa salió y él estaba sentado en el patio, trasero en el montón de ceniza, rascando sus llagas, un pedazo de vasija o algo, y su esposa, la única que aún quedaba de su familia, dijo, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Te ves tan miserable? Él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 27. Dios lo estaba probando. Él sabía que él había ofrecido mi holocausto. Él había venido por medio de la sangre. Él sabía que Dios era Dios.
Él sabía que Dios contestaba las oraciones y Dios lo estaba probando. Pero él lo sacó victorioso porque él tenía la certeza que es Dios. Si usted está cierto que es Dios, usted puede tomar su palabra para cualquier cosa que él diga. Si usted no está cierto que él es Dios y que esta es la Biblia, entonces más vale que usted tenga cuidado de lo que está haciendo. Pero si usted está cierto, cumple sus requisitos. Entonces la fe tome su descanso solemne. Fe no puede estar fundada en las arenas movedizas de la teología del hombre, pero la fe toma su posición solemne sobre la roca eterna de la vida eterna de Dios. Ahí descansa, inmovible. Sabe que Dios es y es un galardonador de los que le buscan. 28. Era horrible ver a sus hijos morir. Ella oró toda la noche, pero ella había esperado. Entonces la veo a ella tomar una pequeña siesta, despertarse, y ella ve su cuerpo delgado. Él se ha dormido. Ella ha visto su rostro hundido del hambre. Y ella a duras penas se puede mover. Solo queda una cubeta de agua y un puñado de harina y una cucharada de aceite que separaba entre ella y la muerte. ¿No es extraño cómo Dios le permite a sus hijos llegar a justo al último momento? A veces Él permite eso para ver sus reacciones. La Biblia dice, pero si no soportamos la disciplina de Dios, entonces somos bastardos y no hijos de Dios. Somos nacidos del Espíritu de Dios. Nuestra fe en Dios se aferra a su palabra, se afirma a su palabra y ahí se sostiene. Párrafo 29. Ahora vea, ella va a la cocina, ella raspa el barril y obtiene ese puñado de harina. Ella dijo, él se levantará en unos minutos llorando. Yo cocinaré el alimento y luego él tendrá su pequeño desayuno, sea lo que sea, el pequeño pastel de elote. Yeah. Entonces yo lo tomaré en mis brazos y lo arrullaré hasta que la muerte nos lleve a los dos. Ahora, ella fue a la última cosa que ella tenía, lo cual era harina. Ahora, harina en la Biblia representa la ofrenda de flor de harina. La ofrenda de flor de harina fue Cristo. Cristo fue la ofrenda de flor de harina en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías, en una de las escuelas de predicadores de por allá, no sabían la diferencia entre calabazas silvestres y chicharros allá en aquella escuela del seminario? Y ellos salieron y recogieron un delantal lleno de ellas y las pusieron en una olla y uno exclamó, hay muerte en la olla. Y Elías tomó un puñado de harina y lo echó en la olla y lo cambió de muerte a vida. Eso es lo que Cristo hace cuando se le pone en el caso de un hombre moribundo. Él lo cambia de muerte a vida. 30. La ofrenda de flor de harina tenía que ser molida con cierto molino. Ese molino tenía que ser tan perfecto que moliera cada grano de maíz exactamente igual, mostrando que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ella tomó la harina, Cristo. Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra, luego el aceite. El aceite representa su Espíritu Santo, y ella tomó el Espíritu Santo, la palabra y la verdad. Jesús le dijo a la mujer en el pozo, el tiempo viene que Dios honrará a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Muchas personas adoran en espíritu y no en verdad. Muchos en verdad y no en el espíritu. Pero cuando usted los une, entonces usted tiene algo. Cuando el Espíritu de Dios entra en la palabra, ella lo mezcla junto, y cuando usted recibe el Espíritu de Dios en usted, mezclado con la palabra de Dios, algo va a suceder. 31. Pueda que el doctor lo haya enviado a usted a su casa a morir con cáncer, y todo lo que el hombre sabe, en su conocimiento, él ha hecho todo lo que él sabe para salvar su vida con los libros de enseñanza. Él lo quiere
Él lo quiere que usted viva, pero quizás Él no sabe nada más, pero usted tome la palabra de Dios y mézclela con el espíritu de fe y mire lo que acontecerá. Ella comenzó a mezclar esto. Ahora, no se mezclará muy bien, al menos que tenga un fuego debajo de eso. Tiene que cocerlo en pan, lo cual hace vida. Y cuando ella juntó su poca harina y aceite, mezclando juntos a la palabra y el espíritu, entonces algo dijo, sal al patio. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo arriba en la montaña donde el viejo profeta había estado, dijo, desciende a la ciudad, porque ahí tengo una viuda. Yo le he ordenado que te sustente. Ella debió haber sido una mujer justa, o Dios nunca le hubiese enviado a sus profetas a quedarse con ella. Pero Dios conoce sus necesidades. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, Estar Ciertos de Dios. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Y vamos a despedirnos a través de una oración. Gracias, oh Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor, que nos permites acudir ante ti con mucha honra, con mucho respeto, mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva, Señor. Tú prometiste, Señor, en Joel 2:25, que tú ibas a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado, pero ¿cómo lo ibas a hacer estas cosas? Tú tenías que enviar también, cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:7, Señor, enviando a un profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo los profetas. Oh Padre amado, razón que cuando el profeta estaba en escena, físicamente, él tuvo que darse la vuelta por todo el mundo, como 7 veces. Razón que dijiste, oh Padre amado, en Habacuc 2:14, que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre, entonces en este último tiempo, Señor, nos encuentras a nosotros, oh Padre, y nos llamaste para cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11. Esta es la razón, es el motivo que nos reunimos, oh Padre. No es exigido, Señor, sino hay un abismo clamando a otro abismo, Señor, para cumplir tu promesa de predicar, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado a cada uno de vosotros, Padre. A los hermanos y hermanas también que están escuchando, Señor, bendice grandemente el alma y corazón de ellos, Padre. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos y nos reunimos gozosamente con mucho, mucho ánimo, Señor, y mucha vida, porque tu palabra es vida eterna, Señor. Gracias, Padre amado, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano y hermana. Dios le bendiga. Sí, bendiga, hermano. Ana Erika, Dios le bendiga. Bendiga, hermana Rosalía, hermana Reina, hermano José. Dios le bendiga a todos. Amén. Shalom, amén. Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermana Margarita. Hermana Reina, donde quiera que esté, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en